México es grande por sus héroes, por sus revoluciones y por la riqueza de su suelo. Pero es aún más grande gracias a tus sueños y al esfuerzo que haces por conseguirlos. En tus manos está la energía que mueve montañas. En ti vive una genuina intención de cambio. Tú eres el influencer más grande de este país. Tu credencial de elector es la fuerza ciudadana que le dice me gusta a una nación construida con la sabiduría de los ancianos, con el ímpetu de los jóvenes y con la promesa escrita en la sonrisa de los niños. México vive en tus ojos, en tus decisiones y en tu voto. Tú lo puedes todo. Tu voto es el pilar que sostiene la democracia. Tu voto importa. No te pienses pequeño. Tu voz es grande, es fuerte. Úsala. Sal y vota. Tu voto vale. Y lo vale por México. Votar es de chingones. Los jóvenes hemos enfrentado enormes retos, pero demostramos la convicción para superarlos. Nos alzamos por las causas que más importan. Resistimos los momentos de adversidad y conectamos en las calles y en las redes para lograr que nuestra voz resonara tan alto que fuera imposible de ignorar. Sin embargo, en las elecciones nos hemos vuelto invisibles, indiferentes y silenciosos, justo cuando más alto deberíamos gritar. Nos llenamos de dudas sobre el poder de nuestro voto. Compramos el cuento de que era inútil participar y sin darnos cuenta, dejamos que otros decidieran en nuestro lugar. Pero este año, retamos las reglas del juego para hacernos escuchar. Nuestra causa es contra el conformismo, la indiferencia y el pesimismo de quienes insisten en que no vale la pena luchar. Es hora de renunciar al silencio, de reclamar nuestro poder de elegir y hacer que nuestra voz suene tan alto que nunca se vuelva a cancelar. Elige votar. Estamos en el momento de los ciudadanos. Hoy, más que nunca, la ciudadanía es la estrella acá. No, no el viejito pedorro, no. No la señora Calca, no. Ni siquiera Xochitl. Son ustedes, güey. Tenemos todos los elementos para decidir qué es lo que queremos y dejar muy claro qué es lo que no queremos. Tenemos de un lado la oferta de la continuidad de un fracaso vergonzoso, probado y comprobado. Y del otro lado la oferta de conservar una república democrática con todos los conflictos
costos y problemas que va a conllevar la reconstrucción de un país que hay que defender a diario. Pero la decisión es hoy. La decisión es nuestra. La misión es que el 2 de junio se rompa el récord de participación en la historia electoral mexicana para exorcizar cualquier mamada repentina. ¡La fuerza ciudadana, pues! En este 2024 no se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay dos sopas. O se vota por la dictadura o se vota por la democracia. En este tiempo no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno. No, no, mis niños. A esa candidata, úsenla, carajo. Úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir. Es de que no prende, ching. ¡Ilumínenla, carajo! Es de que los partidos, de que chinguen a su madre los partidos. Luego nos agarramos del moco con ellos, con esos cabrones. Nos ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. No se trata de ella. Se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Sí, 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 mis chamacos, la elección es el 2 de junio. Pero la victoria o la derrota comienza hoy. No se me vayan, no se me vayan con las putas fintas de los tiempos y la narrativa, por Dios. La narrativa son ustedes, cabrones. Es fuerte que se sepa lejos que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva, pacífica, voluntariamente sobre las urnas en todo el país. Así de claro. Tengo un sueño mexicano, una visión para el 2040, donde en el libro de historia de México vamos a leer ¿cómo llegó México al primer mundo? Corría el año 2023 y urgía un cambio para salvar a México de la inseguridad, de la corrupción, del populismo. La candidata oficial apoyada en el presidente y con toda la fuerza del Estado parecía invencible. Sin oposición, con los partidos y ciudadanos divididos, sin un liderazgo que pudiera unirlos, sin candidato capaz de inspirar a la ciudadanía a ir a votar, el triste y sombrío panorama auguraba un nuevo triunfo del abstencionismo que servía al partido en el poder. Sin embargo, había una luz de esperanza. 6 meses atrás, el 13 de noviembre del 2022, se había suscitado un evento insólito. 1.8 millones de mexicanos salimos a marchar de manera pacífica en 80 ciudades dentro y fuera del país para defender nuestra democracia. A este movimiento se le bautizó como la Marea Rosa. Poco después, el 26 de febrero del 2023, los ciudadanos volvimos a salir a las calles para defender ahora al Poder Judicial. Esta vez fuimos más de 2 millones de mexicanos marchando en 120 ciudades. La sociedad civil había despertado. Esta sociedad civil pugnó porque los partidos de oposición hicieran un frente común para derrotar al oficialismo, pero no se vislumbraba en el horizonte un líder capaz de representarlos a todos. De pronto, para sorpresa de los mismos partidos políticos, irrumpió en la escena la candidata más formidable que nunca hubiera tenido México. Auténtica, humana, capaz, alegre, entrona, trabajadora y con amplia experiencia. Xóchitl Gálvez, la niña indígena que creció en un hogar con alcoholismo y violencia doméstica. La ingeniera en computación que estudió una carrera en la UNAM cuando las mujeres eran invisibles en su campo. La empresaria exitosa que fue galardonada en 2 ocasiones como líder mundial. La filántropa que sacó a 75 mil niños indígenas de la desnutrición con sus propios recursos. La extraordinaria profesionista invitada por la presidencia a trabajar al servicio de los pueblos indígenas. Xóchitl rápidamente se apoderó del corazón de la ciudadanía que participó masivamente y con el apoyo de 3 partidos políticos unidos por México, ganó las elecciones del 2024 junto con el Congreso. Con su visión e inteligencia, Xóchitl pudo coordinar esfuerzos, unificar criterios, armar talentosos equipos de trabajo e inspirar a la ciudadanía.
Había muchos obstáculos que vencer. El más urgente, el de la inseguridad. Pero con inteligencia, corazón y muchas agallas, logró una red de cooperación internacional para por fin meter en cintura al crimen organizado. Supo aprovechar el momento históricamente favorable para México del nearshoring, la posibilidad de reubicación de empresas americanas de China a México, dando así a nuestro país el impulso económico que tanto necesitaba. Con su amplio entendimiento de la ciencia, impulsó el desarrollo de energías limpias a lo largo y ancho del territorio nacional. Construyó plantas para desalinizar el agua de mar y dar tratamiento a las aguas residuales, brindando así a las empresas los recursos naturales que necesitaban para establecerse en el país. Impulsó el estudio de los jóvenes en las áreas técnicas que requerían las nuevas industrias que estaban llegando. Apoyó la integración de las mujeres en la fuerza laboral, brindándole a sus hijos estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, espacios con actividades formativas y productivas para los adolescentes, y estableciendo comunidades de atención a los adultos mayores. Mejoró las políticas de asistencia social para todos aquellos ciudadanos que las requerían. Impulsó un sistema de salud universal del más alto nivel y la mejor educación pública para todos, desde el jardín de niños hasta la universidad. En 6 años, México experimentó un cambio profundo. La esperanza de todos los mexicanos de vivir en bienestar estaba de regreso con Xóchitl. En 6 años, se sentaron las bases para entrar a las filas de los países de primer mundo, donde cada día más mexicanos serían líderes mundiales. Hoy, en el 2040, tú vives en el primer mundo gracias a que un día, una valiente mujer decidió enfrentarse a las mentiras, al autoritarismo, a la apatía, a la indiferencia y a la polarización entre los mexicanos. Una valiente mujer que con todo el corazón nos inspiró a salir de nuestro letargo y nos devolvió la esperanza de un México mejor. Esa mujer es Xóchitl Gálvez. Mi señora Xóchitl, vivita y coleando, Dios me oiga. Le voy a cantar su corrido, pa' que no me lo posponga. Fue el 22 de febrero de 1963 que el Valle del Mezquital Hidalgo vio a una hermosa niña nacer. Pero años más pa' adelante hizo a un presidente palidecer. En Tepatepec, Hidalgo, es donde vino a nacer. Ahí Xóchitl es conocida y respetada también. Nació con los pies por delante y eso la suerte despierta. Eso algo debe ser cierto, porque será presidenta. Solo un hombre la apoyó, ese mero fue el tío Beto. Muchos consejos le daba, era un hombre de respeto. De niña vendía gelatinas y también ricos tamales para ayudar a su madre y remediar a sus males. Cuando ella era jovencita, sola se fue a la ciudad. Trabajaba y estudiaba, terminó la universidad. ¡Que viva Xóchitl Gálvez! ¡Sí, señor! ¡Y que viva México! ¡Viva! Y cuando ya era ingeniera, ella hizo una fundación. Llevaba comida a los pobres
de población en población. Que hoy les vengo a recordar, mis hermanos mexicanos. No se vayan a achicar cuando empuñemos las manos. Vuela, vuela, palomita, y ve y cuéntale a la gente que Dios nos envió a una mujer honrada e inteligente. Ya con esta me despido, llevando en el corazón a una mujer muy valiente que lideró a una nación. Quien gobierna es la corrupción. Que el que no tranza no avanza. Que estamos destinados a vivir jodidos. Pero te tengo una noticia. Cumpliste 18. Eres un ciudadano poderoso que debe tomar responsabilidad hoy. Solo así se podrá cambiar las cosas. Juntos nos hemos levantado de enormes desastres. Hemos salvado vidas, reconstruido ciudades, alcanzado derechos y exigido justicia. Pero seguimos en una guerra sin cuartel. Y es momento de que tú cambies el rumbo. Votar es de chingones. Y señoras y señores, el corazón se me alegra de platicarles a ustedes la historia de una guerrera que Dios mediante será la primera presidenta. Xochitl Gálvez es su nombre, de Tepatepec, Hidalgo. Es de origen muy humilde, igual que una flor de campo que floreció con esfuerzo y anda volando muy alto. Siempre dice las verdades, aunque sea con grosería.
veras, porque es pueblo y es honesta, no le cuadran las mentiras. Así aprendió desde joven, cuando vendía gelatinas. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, mi Xochitl! ¡A ganar! ¡Sí, señor! Xochitl Gálvez es su nombre y tiemblan las corcholatas, porque por más que le tire no le pueden dar la talla. No se raja la ingeniera porque es mujer mexicana. El guapango se termina, pero la historia comienza. Desde ahorita hasta las urnas, México ya se dio cuenta que Xochitl es la mujer que a todos nos representa. ¡Sí, señor! ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando dejaron morir a los niños con cáncer? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el ecocidio del Tren Maya? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Ignacio Valle saqueó Segalmex? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el ejército mexicano ejecutó a 5 jóvenes en Nuevo Laredo? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Bartlett se burló de las viudas de pasta de conchos? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el líder tiró a la basura miles de millones de pesos cuando canceló el aeropuerto de Texcoco? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Gatell dejó morir a miles de mexicanos por su negligencia en la pandemia de COVID? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el presidente se burló de las masacres? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando dejaron a su suerte a los mineros en la mina del Pinabete? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Delfina cobró el 10% en Texcoco? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando se cayó la línea 12 del metro? Y por último, y lo más importante, ¿dónde estabas cuando Andrés destruyó la patria? La siguiente batalla es nuestra. Llegó el momento de los ciudadanos. Llegó el momento de defender lo que quieres y de contagiar a todo el mundo de esta nueva esperanza. Nuestra misión es poner a Xochitl en todos lados. ¿Es de que cómo puedo ayudar? Fácil. Haz tu campaña. Este proyecto es tuyo. Haz tus postales, tus posteos, tus anuncios, tus canciones. Cuéntale a todo el mundo de Xochitl de que es de verdad, que viene desde abajo, que es capaz, inteligente, sensible, entrona y es como tú. Siente como tú y ha vivido como tú. Cuéntales también que la otra solo repite lo que le dicen y que nunca ha vivido como viven los mexicanos. Pregúntales si quieren continuar con su estrategia de inseguridad. Y cuéntales cómo Xochitl le va a meter toda la galleta a seguridad. Date un tiempo, háblale a tus parientes o visítalos, pero cuéntales. Pon a Xochitl en tu coche, en tu ventana, en tu puerta o en tu casa. Haz estampas, pinta coches, dibuja corazones. Cuando te registres en un edificio, firma como Xochitl. Cuando pidas un café, pídelo como Xochitl. Cuando dejes propina, diles de Xochitl. Estoy seguro que se te ocurrirán más ideas. Y compártelas y públicalas para inspirar a otros. ¡A huevo! Puedes hasta donarle una lanita. Recuerda que este es el momento. Es tu momento. Es tu candidata y es tu futuro. La cruzada sigue. México fuerte, queremos un México unido y por ningún motivo un México dividido. Hoy hemos despertado y vamos a lograr con Xochitl, mujer valiente, unirnos por la paz. Hoy hemos despertado y vamos a lograr con Xochitl, mujer valiente, unirnos por la paz. Por amor a México, por amor a México. Defendamos la vida, la verdad, la libertad. Por amor a México, por amor a México. Con Xochitl, la ley es la ley. Vamos con todo por Xochitl, que viva la libertad. Vamos con todo por Xochitl, nadie nos va a separar.
importa el color y menos tu religión. Respeto para todos en un México plural. Hoy hemos despertado y vamos a lograr con Xochitl, mujer valiente, unirnos por la paz. Hoy hemos despertado y vamos a lograr con Xochitl, mujer valiente, unirnos por la paz. Por amor a México, por amor a México, defendamos la vida, la verdad, la libertad. Por amor a México, por amor a México. Con Xochitl, la ley es la ley. Vamos con todo por Xochitl, que viva la libertad. Vamos con todo por Xochitl, nadie nos va a separar. ¡Viva México! Por Xochitl, que viva la libertad. Vamos con todo por Xochitl, nadie nos va a separar. Que viva la libertad, nadie nos va a separar. México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. Se pierde el valor de la verdad cuando a mucha gente no le importa que el gobierno nos mienta a diario. Se pierde la libertad cuando vives con miedo. Se pierde la vida cuando el gobierno es tu peor adversario. Más de 1,000,000 de vidas perdidas en solo 5 años. Quienes prefieren las mentiras de los otros datos. ¡Ya basta! Esta es la crisis que enfrentamos. Tenemos que luchar para traer vida. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Tenemos que luchar para traer verdad. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Tenemos que luchar para defender la libertad. Vida, verdad y libertad. Dejemos atrás, dejemos atrás la división, dejemos atrás el odio. Yo quiero un país que recupere la seguridad, que recupere la justicia para todos. México con las mujeres sí lo va a lograr. Lo vamos a hacer porque México se merece más. ¡Ya basta! Todos merecemos más. Tenemos que luchar para traer vida. Vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos que luchar para traer verdad. Vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos que luchar para defender la libertad. Vida, verdad y libertad. Tenemos que luchar para traer vida. La libertad, vida.
tenga mejores recursos para ejercer un voto informado de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024 y con ello fortalecer la democracia. Aprovecho para saludar al coordinador general de la campaña, Santiago Krill Miranda, además... un muy distinguido profesor de Derecho hace algunos años aquí en la institución, director y jefe del departamento. Santiago, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Agradezco al rector Arturo Fernández y a los integrantes del comité organizador, Alexandra Uribe, Julio Reyes y Eugenia Solís, por el trabajo realizado para realizar estos diálogos y, por supuesto, al equipo de la candidata Xóchitl Gálvez para concretar el evento de hoy. Nos acompañan en este presidium Alexandra Uribe, directora de la Licenciatura en Ciencia Política. Carla Andrea Sosa Peralta, presidenta de la Representación de Ciencia de Datos. René Garibay Waldhausen, estudiante de Relaciones Internacionales e integrante de la Representación de Ciencia Política. Ana Paula Morales Cuanalo, secretaria de la Representación de Relaciones Internacionales. Sara Olivares Vázquez, estudiante de Ciencia Política y Derecho. Y Julio Gabriel Reyes, integrante del Comité Organizador y Coordinador General del Centro de Estudios Alonso Lujambio. Hay formatos para que realicen preguntas que se van a depositar en esa urna transparente colocada aquí en los escalones al frente del escenario. Será un sorteo para que la candidata dé respuesta a algunas de ellas. Por cuestiones de tiempo, resulta obviamente imposible que conteste todas. Se las daremos a su equipo para que las puedan atender. También quiero informarles que, considerando que el auditorio está a su capacidad máxima, este evento también se está transmitiendo en la Plaza Palmeras, aquí del ITAM, que al término de este evento la candidata va a ir a saludar a la comunidad y a los estudiantes que se encuentren ahí y también saludar a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook del Centro de Estudios Alonso Lujambio. Alexa Uribe, ¿nos presentas a la candidata? Encantada. Buenos días, gracias a todos por estar aquí y especialmente gracias a la candidata. Xóchitl Gálvez nació en Tepatepec, Hidalgo. Es una comunidad en el Valle del Mezquital el 22 de febrero de 1963. Es de origen otomí. Sus familiares todavía hablan una de las variantes de esta lengua. Se formó como ingeniera en computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especialista en edificios inteligentes, sostenibilidad y ahorro de energía. En 1992 fundó High Tech Services, una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología que marcó el inicio de una consolidada y bastante notable carrera empresarial. En 1994 fue reconocida como la empresaria del año por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. 1998, calificada por la revista Business Week como una de las 25 latinoamericanas líderes en el continente americano. En el año 2000 fue honrada en el Foro Económico de Davos, en Suiza, como uno de los 100 líderes globales del mundo futuro. En 1995 creó una fundación, Porvenir, con el fin de ayudar a menores de edad en situación de vulnerabilidad y problemas de desnutrición. En 2015 ganó la jefatura de lo que era la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, cargo que desempeñó hasta 2018 cuando se volvió senadora de la República, cargo que desempeñó hasta 2023 cuando pidió licencia después de ser impulsada como precandidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. Comunidad ITAM, con ustedes, la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Gracias, de verdad, alumnos del ITAM.
Me encanta estar aquí, me encanta este diálogo, me encantan las preguntas abiertas. Me gusta que digan lo que piensan y me cuestionen, porque esa va a ser mi forma. Yo sí tengo la decisión de venir a las universidades, de escucharles. Hay una candidata pues que no le dan permiso, pero eso no es mi problema. Yo voy a ir a todos los lugares donde me inviten, que me sea posible con mi agenda y podamos tener este diálogo franco, que así lo voy a tener como presidenta de la República. Así voy a trabajar de manera abierta y directa. Saludo al rector Arturo Fernández, al vicerrector Alejandro Hernández, a Horacio Vives, director de Asuntos Estudiantiles. Muchas gracias, maestra. No es la primera vez que estoy aquí en el ITAM. La última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando de tecnología. Aquí en el ITAM tuvimos un encuentro con senadoras, candidatas a senadoras de la República, donde acordamos hacer la ley de trabajadoras del hogar. Y fue tan exitoso que llegando al Senado inmediatamente me puse a redactar esa ley. Y hoy, gracias a esta iniciativa que tuvo el ITAM con todas las senadoras, las trabajadoras del hogar en México tienen derechos laborales. Así es que insístanle a todos los que conozcan que las dé de alta en el Seguro Social. Mi querido Julio, gracias. Sara, de verdad, un gusto estar aquí contigo. Víctor, Carla, Ana Paola y René, muchas gracias de verdad a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, tengo en mi equipo algunos egresados del ITAM y debo de decir que sí son muy fregones. Mi querido Fernando Galindo, el responsable en mi equipo de trabajo de las parte de las finanzas. Fer Doval, gracias por estar aquí. Santiago, no se anda por ahí, es un joven que le toca hacer la chamba conmigo de redes, Rodrigo Campo, y por supuesto Santiago Krill, mi coordinador, que tiene mucha liga. Está por aquí Tere Toca. Tere, gracias. Tú sabes el aprecio que le tuve a tu esposo, un hombre extraordinario, un impulsor de la democracia. Gracias, gracias Tere. Y por supuesto Alejandra Gómez Morín, nieta del uno de los fundadores del PAN, partido que está en esta alianza. Lo primero que tengo que decirles a todos ustedes es que pues yo estoy aquí producto de una exigencia ciudadana a los partidos políticos. Nunca he militado en un partido político. Una parte que se brincaron de mi biografía es bien interesante, porque en el año 2000, después de ser la primera mujer en estar en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo, nunca antes había habido una mujer mexicana, Vicente Fox me buscó a través de los cazadores de talento. Yo llego al gabinete presidencial en el año 2000, obviamente algunos de ustedes todavía ni nacían, bueno, muchos sí, pero algunos no, por los headhunters, por mi trabajo que hacía en comunidades indígenas apoyando a niños que sufrían desnutrición, y me invita a entrar al gabinete presidencial. Yo la verdad es que tenía muy mala referencia de la clase política. Yo venía de un pueblo de caciques, un pueblo donde pues la democracia no existía. Y Vicente Fox llega. Yo no había votado por Vicente Fox, tengo que decírselo. Había votado por Gilberto Rincón Gallardo, que me había impresionado la historia de don Gilberto en ese debate donde contó cómo su mamá lo obligaba a abrocharse las agujetas teniendo un problema de discapacidad grave, y a mí me conmovió mucho esa historia y decidí votar por él. Y cuando Vicente Fox me invita a entrar al gabinete presidencial, me invita a una secretaría de Estado, y yo honestamente le dije que no, que gracias, y le propuse ayudarle con la problemática de los pueblos indígenas. Fui la comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, trabajé 6 años, conozco el México profundo, el México donde no había caminos, había que llegar caminando a San Juan Petlapa, a San Lucas Camotlán, estuve en Basíguare, en la Sierra Tarahumara, había que llevar la electrificación por helicóptero, había que llevar los postes por helicóptero, había que hacer cortes en la Sierra Mije para llegar a Totontepec Mije, en ese entonces pues en zonas muy, muy complicadas. Y la verdad de las cosas es que ese trabajo que hice en las comunidades indígenas, se construyeron 10 universidades interculturales bilingües, se electrificaron el 100% de las comunidades que no tenían electricidad.
Ustedes no se pueden imaginar lo que es para una mujer tener que acarrear agua porque no hay una bomba en el pueblo, o tener que moler todos los días el metate porque no hay una electricidad para tener una licuadora. Ese trabajo fue el que hice en el gobierno federal de Vicente Fox de 2000 a 2006 y me dio un profundo conocimiento de la brutal desigualdad que se vive en nuestro país. Yo la conocí por mi origen, pero obviamente cuando recorres México te das cuenta de por qué tenemos que hacer un esfuerzo tremendo. Ustedes ya saben que llegué a esta ciudad a los 17 años buscando estudiar ingeniería. Me queda clara la importancia de la educación. Es fundamental, es lo que te permite realmente brincar de una situación de pobreza a una posibilidad. Vengo de un pueblo, y aquí quiero empezar mi discurso, donde el cacique rellenaba las urnas, donde no había la posibilidad de tener una elección democrática. Prácticamente cuando instalaban las urnas ya estaban embarazadas. Quizá usted no conozca ese término, pero existía el término de urnas embarazadas porque ya habían sido previamente rellenadas. El cacique decidía quién ganaba en nuestro pueblo y durante 70 años prácticamente fueron los que mandaron. Nuestro pueblo no tenía más que primaria, teníamos que emigrar para hacer la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y eso me lleva a pedirles que tenemos que defender la democracia, jóvenes. A ustedes no les tocó esa etapa de donde el ratón loco, por ejemplo, donde ya le daban una boleta cruzada a una persona, la iba, la depositaba a la urna y regresaba la boleta en blanco. Había todo un sistema de mañas para comprar el voto, para coaccionar el voto, que pues creo que con la creación del INE eso quedó atrás. Por eso me da mucho gusto que sus padres, porque todavía ustedes no salen, defiendan al INE, defiendan la democracia, porque eso es muy importante y el ITAM ha sido un centro donde se ha estudiado el proceso democrático de México y donde ha habido personajes que realmente han hecho una defensa tremenda de la democracia. ¿Por qué quiero ser presidenta de México? Y seguramente esa es la gran pregunta que ustedes se hacen. Si yo hasta hace un año estaba compitiendo para ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pues las cosas se dieron de una manera extraña. Yo había hecho una declaración en la universidad, en la Feria del Libro en Guadalajara, sobre los programas sociales, donde dije que además de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, donde te dan un apoyo económico, que por cierto yo metí un punto de acuerdo para que la beca de un joven construyendo el futuro fuera la misma de un joven que va a la universidad, porque la beca de un joven universitario es de 1,200 pesos y la beca para un joven construyendo el futuro era de 3,600 pesos. Y yo decía, pues es tan importante estar en este programa, que por cierto es por 12 meses, y la universitaria sí puede ser un poco más tiempo el que se le apoya a los jóvenes. Lo que yo planteaba en la Feria del Libro es que además de ese apoyo económico se les diera clases de inglés a los alumnos, justo para que no lo hablen como yo cuando yo dije you have to walk the talk. Bueno, yo nunca aprendí inglés, en las escuelas públicas no te daban clases de inglés, pero para mí sería sensacional que los niños en las escuelas públicas, los jóvenes pudieran tomar clases de inglés hoy a través de un montón de plataformas digitales que existen. Que se les diera clases de programación, que tomaran clases de robótica o de inteligencia artificial, o que tomaran alguna competencia laboral. A veces ser soldador en frío o soldador láser te puede llevar a tener un salario muy importante en una empresa automotriz de electromovilidad, por ejemplo, donde hoy se requiere pues una mano de obra muy, muy calificada. Y en ese sentido el presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales. Así, en una mañanera. La señora Xóchitl Gálvez dice que va a quitar los programas sociales. Y esa mentira se ha repetido una y otra y otra y otra vez. Y la repite la candidata oficial y la repite el presidente. Y eso es con lo que me han atacado. Yo jamás quitaría un programa social, joven. Jamás. O sea, efectivamente iba a vender a la plaza, aunque se burlen. ¿Cómo le voy a quitar a un niño una beca para que estudie? ¿O cómo le voy a quitar una beca a un joven para que estudie en la universidad, si gracias a una beca yo aprendí a programar en el centro de cálculo de la Facultad de Ingeniería,
gracias a una beca que permitió conseguirme un trabajo en el quinto semestre, donde pude dejar de ser telefonista para costearme mis estudios. Entonces me queda clara la importancia de la beca. Y ahí fue donde, cuando toqué esa puerta para exigir mi derecho de réplica, donde había ganado un amparo en el Poder Judicial, porque para mí la ley sí es la ley. Yo sí voy a respetar las resoluciones del Poder Judicial. Y en ese sentido, no tengo ninguna duda, inició esta carrera a la presidencia, porque la gente me empezó a pedir que me lanzara la candidatura presidencial. Yo lo veía complicado, alejado, pero finalmente logré conseguir 1,000,000 de firmas. 1,000,000 de firmas que me pusieron como la candidata, y yo quiero agradecerle a Enrique de la Madrid y a Santiago Krill que estén sumados a este proyecto, porque ambos también eran precandidatos a la presidencia y hoy estamos construyendo un equipo juntos. Entonces, en ese sentido, sí quiero decirles que soy una candidata que los ciudadanos pusieron. Los ciudadanos son los que obligaron a los partidos a que se abrieran esta posibilidad, y hoy, por supuesto, que necesito del apoyo de los ciudadanos para consolidar este proyecto. Estoy enfrentando una elección de Estado, claro que estoy enfrentando una elección de Estado. El presidente de la República todos los días interviene en la elección, todos los días se me ataca de una manera impresionante. Obviamente los recursos públicos que se utilizan para apoyar a la candidata de enfrente son impresionantes. Lo que pasó en Huatulco, aunque lo haya engañado, efectivamente el municipio preparó el terreno para que ella tuviera un mitin en Huatulco. Vimos los videos, vimos las pipas del municipio de Huatulco trabajando. Ante eso, ¿cómo lo niegan? Pero eso lo hacen todo el tiempo. Pero esa historia ya la conozco y no me vine a quejar de esa historia. Esa historia la voy a enfrentar y la voy a enfrentar como he enfrentado desde que era niña al cacique de mi pueblo y como enfrenté la elección de Hidalgo cuando fui candidata a gobernadora, donde todas las encuestas decían que iba a perder por 30 puntos y me quedé a menos de 4 puntos de perder, de ganar esa elección. Entonces, ese es otro gran tema, las encuestas. O sea, se han vuelto propaganda y realmente hoy la gente lo que tiene es miedo, miedo. Miedo de decir por quién va a votar, porque tiene miedo que le quiten el programa social. Por eso le he pedido al INE, con mucho respeto, aunque se enojen los de Morena, que haga una campaña donde digan que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político. Los programas sociales se pagan con dinero público. Seguramente ustedes quieren saber qué viene. Esa soy la que les acabo de decir. Ese es mi origen. Soy una mujer que estudió ingeniería. Soy una mujer empresaria que empezó su empresa desde abajo. Soy una mujer filantrópica que ha trabajado en tema de llevar nutrición a niños indígenas, en llevar agua purificada a comunidades rurales que vivían con diarrea los niños y muchas veces morían. Ese ha sido mi trabajo desde la sociedad civil, y ahora como política, pues mi trabajo como senadora ha sido en materia de transparencia y rendición de cuentas, en materia de pues todo el tema de movilidad, zonas metropolitanas. Impulsé la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial. Y como presidenta, lo que pretendo hacer, jóvenes, es regresarle la paz y la tranquilidad a México. Se van a acabar los abrazos a los delincuentes. Vamos a aplicar la ley, vamos a tener toda una estrategia de seguridad basada en policías municipales. No hay de otra. Muchos de los delitos son del fuero común. Necesitamos buenas policías. Ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Los hijos de los policías van a tener becas para sus hijos en escuelas públicas o privadas. Los policías van a tener crédito para vivienda. Los policías van a tener seguridad social y seguro de vida en caso de que llegaran a fallecer. Necesitamos policías comprometidos. Los alcaldes van a tener de regreso los fondos municipales para el fortalecimiento de la seguridad. Este gobierno le quitó a los alcaldes esos dos fondos. ¿Cómo quieren que el alcalde de Celaya enfrente a la delincuencia si prácticamente está solo? A nivel federal, y aquí tenemos al experto en finanzas públicas, a Fernando Galindo, se dejaron de ejercer casi 50,000,000,000 de pesos el año pasado en recursos federales para la seguridad pública. Imagínense si le hubieran dado a Guanajuato, a Zacatecas, a Michoacán, al Estado de México,
1.500 millones de pesos en patrullas, en inteligencia, en armamento, en tecnología que les permita combatir la delincuencia. No sé dónde acabaron esos 50 mil millones, Fer, hay que investigar, pero no sé si acabaron en el sobrecosto del Tren Maya o en el sobrecosto de Dos Bocas, porque ahí está el gran tema. Vamos a trabajar con los gobernadores y a nivel federal vamos a desmilitarizar el país. Y ahí están mis votos como senadora. He votado en contra de la militarización del país. No comparto que los militares me reciban en un aeropuerto, no comparto que los militares estén bacheando las calles, que los militares estén vacunando niños. El papel del ejército está muy claro en la Constitución y se va a respetar. Es la seguridad nacional. Es atención en caso de desastre, como el que hubo en Acapulco, y por estar distraídos en otra cosa, no estaban en el plan de N3. Vamos a trabajar con una Guardia Nacional que sí sea guardia, que sí sea nacional, que sí investigue, que sí haga uso legítimo de la fuerza. Yo no digo que agarre a balazos a nadie, nadie está pidiendo eso, pero cuando sea necesario, el Estado es el único que tiene ese uso legítimo y lo tiene que usar para defender a la población en caso como lo que sucedió ayer con la candidata en Celaya. No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado tenga plenas regiones del país apoderadas. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Los jóvenes tienen miedo de salir el fin de semana con el riesgo de que les pase algo. Entonces, la seguridad será mi prioridad como presidenta de la República. Mi prioridad. Haré el mejor equipo de especialistas, de expertos, de tecnólogos para enfrentar este tema. Que no se confunda la candidata de enfrente. El hablar de aplicar la ley no significa ningún tipo de guerra contra nadie. Significa que la gente pueda vivir en paz. En materia de salud, jóvenes, estamos en un desastre. 50 millones de personas no tienen seguridad social. Hoy el Seguro Social pues ha perdido muchísimos de sus servicios de calidad. Acabo de estar en Playa del Carmen, donde murió una niña en un elevador atrapada. Eso no puede seguirle pasando al sector salud. Vamos a crear el nuevo seguro popular con la tarjeta Mi Salud y tampoco que se equivoque la candidata de enfrente. Nadie va a privatizar la salud. Ellos la privatizaron porque hoy los gastos en salud han subido enormemente por parte de la población civil. Cada vez gastan más dinero personal en salud ante la falta de medicamentos. Obviamente la broma de la megafarmacia. Ustedes saben que eso es imposible. ¿Cómo mandas un medicamento a San Juan Puerto Montaña o a Basíguare en la Sierra Tarahumara? Vamos a dar la tarjeta a Mi Salud y en caso de que el gobierno no te dé el medicamento, tú irás a una farmacia y te lo entregará a la farmacia y el gobierno le va a pagar a la farmacia. En caso de que el gobierno no te pueda cubrir una cirugía, como fue el caso de mi hermano Héctor allá en el pueblo, que es maestro, que ha cotizado en el ISSSTE, que llegó un sábado con un dolor en el al ISSSTE y le dijeron que no había doctor, que fuera el lunes, pero estaba tan mal que se fue a una farmacia similares, le hicieron un electrocardiograma y le dijeron que se estaba infartando y que se iba a morir si no hacían algo. Regresaron al ISSSTE y le dijeron, no hay cardiólogo. Tuvimos que llegar a una clínica particular donde entre toda la familia pagamos 270 mil pesos. ¿Cuántas personas pueden hacer esto? Muy pocas. Eso con la tarjeta Mi Salud lo va a pagar el gobierno. Porque es responsabilidad del gobierno dotar de salud a la población. Si es que aquí no se va a privatizar nada. Y también con la educación, jóvenes. La educación, vamos a fortalecer la educación de la primera infancia. Las estancias infantiles no eran una broma. Es a donde se desarrolla el cerebro de los niños, es a donde inicia el desarrollo en todos sentidos. Por eso es tan importante que la educación de la primera infancia sea profesional. No puedes dejar a los niños con los abuelos. Digo, obviamente yo no soy abuela, pero no es el trabajo de los abuelos cuidar a los niños. Tienen que ir a una estancia infantil donde tengan el apoyo, escuelas de tiempo completo. Los países que han salido adelante son los que estudian más.
Queremos escuelas donde los niños aprendan inglés, aprendan tecnología y obviamente hagan deporte, tengan cultura y nos preocupemos por su salud mental. Eso es muy, muy importante. En el tema, obviamente, de desarrollo económico, de los tres candidatos, soy la única que le entiende cómo generar empleos, con todo respeto. Se me ha querido estigmatizar por ser empresaria. Que no se confundan, ser empresario no es un delito. Lo que es un delito es ser bandido. Y yo jamás en mi vida me he robado un centavo. Los puedo mirar a los ojos y se los puedo decir claramente. En ese sentido, México está ante la mejor oportunidad en su historia. Escúchenlo, la mejor. El nearshoring, que es la relocalización de empresas de Asia hacia México, es una realidad y tiene que ver con el conflicto entre China y Estados Unidos. Este conflicto le genera una oportunidad, por eso la economía de México ha crecido, pero ha crecido las empresas que ya estaban aquí, que están ampliando sus líneas de producción para hacerle frente al suministro de una serie de autopartes para la electromovilidad. Porque en Estados Unidos en el 32 van a limitar las emisiones de dióxido de carbono. Ahora vamos a tener importación de coches chocoeléctricos, así es que más nos vale que nosotros nos apuremos en la transición energética. En ese sentido, estas empresas se podrían relocalizar en México si resolvemos cinco cosas. Una, Estado de Derecho. Necesitamos que la ley sea la ley. Dos, energía limpia y barata. Agua, mi propuesta es tratar el 100% de las aguas residuales. Agua hay si reducimos el consumo del campo, si tecnificamos el campo, si reusamos el agua, si captamos el agua de lluvia, si hacemos infraestructura hídrica, si reparamos fugas. Lo que necesita este país es una ingeniera que le entienda al ciclo del agua y le entre de fondo a resolver, y aprovecho para saludar a mi asesor en materia de agua, José Luis Luege, gracias. Y a mi asesor en materia de educación, Juan Carlos Romero Hicks, que está por aquí. En ese sentido, agua y energía limpia. Tenemos que dejar nuestra maldita adicción a los combustibles fósiles, jóvenes. Se trata de ustedes, se trata del presente, se trata del futuro. México tiene un gran potencial y las empresas lo que vienen buscando son energías limpias. Por supuesto que la transición energética va a tardar, no es de la noche a la mañana, pero la frenamos. La frenamos y estoy convencida que el petróleo es un bien tan valioso que es una estupidez quemarlo para generar energía. Hay otras fuentes de energía. Petróleo hay que usarlo en otras cosas y eso será tema de días posteriores. Tres, capital humano. Necesitamos más, más y más educación. Por ahí tiene que estar la apuesta de nuestro país. Cuatro, infraestructura. Hay que resolver el tema del aeropuerto internacional. Lo estamos estudiando. No voy a dar una propuesta hasta no estudiar todos los temas que implican si se queda el AIFA o si fortalecemos el AICM. Es un tema complicado porque ya se pagaron 300 mil millones en un aeropuerto que no se hizo y 200 mil millones en otro aeropuerto que está más o menos. Ese tema es un tema complejo, pero se requiere un buen aeropuerto internacional, nuevos puertos como el de Coyutlán en Colima. Está súper saturado el puerto de Manzanillo ya. Y no vamos a crecer con el nearshoring si no hacemos más cruces fronterizos, si no mejoramos nuestras carreteras federales que están hechas pedazos, si no mejoramos nuestros puertos. O sea, el tema de infraestructura es clave, pero no en una refinería que costó 3 veces su valor, con todo respeto. 8,000 millones, está pasando casi a 24,000 millones de dólares la refinería de Dos Bocas. Un tren que iba a costar 120,000 millones, está costando 500,000 millones de pesos. Ahí se nos ha ido el dinero que hubiera sido importante para aplicarlos en otras áreas. Y por último, seguridad pública. Hay regiones del país donde simplemente el nearshoring no va a llegar si no hay condiciones de seguridad. Zacatecas, Michoacán, inclusive esta parte de Guanajuato, donde hoy pues, la situación es complicada. Así es que la seguridad pública es fundamental.
si trabajamos en estos temas, ustedes van a poder emprender, que vamos a hacer una agencia para la micro y pequeña empresa, para que haya financiamiento, para que haya apoyo, para que haya incentivos fiscales para los emprendedores. Yo sí creo en los emprendedores. Yo sí creo que los jóvenes tienen derecho a tener sus propios negocios. Y en ese sentido, el crecimiento económico nos va a llevar a tener los recursos necesarios para reducir la pobreza. Comparto la frase del presidente de primero los pobres, pero primero los pobres para salir de la pobreza y fortalecer a la clase media. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, candidata. Pues vamos a empezar con tres preguntas que formularon estudiantes que nos acompañan aquí en el escenario y después al sorteo de las preguntas del público. Bueno, Carla Andrea Sosa, de Ciencia de Datos, y Víctor Carlos Armas, de Matemáticas Aplicadas y presidente del Consejo de Alumnos, prepararon una pregunta conjunta que va a leer Carla. Adelante, por favor. Candidata, una de las cosas que más nos preocupan es el tema de derechos y libertades, principalmente para las mujeres, las conquistas que hemos conseguido a lo largo de la historia, y sabemos que algunos partidos que la acompañan no siempre han estado a favor de ellas. Igualmente los derechos para la comunidad LGBT+. Nos gustaría conocer su posicionamiento al respecto y qué podemos esperar de su presidencia. Muchas gracias. Primero decir que soy una mujer que respeta a las instituciones. Me parece importante que la Corte ya se pronunció en el tema de la interrupción legal del embarazo. Y por supuesto que también soy una mujer de libertades. Y en ese sentido yo apoyaré a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo y también a las mujeres que tomen la decisión de tener a sus hijos. Porque hoy ser mamá en este país sin la posibilidad de tener una estancia infantil, una escuela de tiempo completo, un apoyo económico cuando el hombre se va y se queda sola, pues también me parece que no es positivo en un país que no apoya a las mujeres. En ese sentido, con la comunidad LGBTIQ+, pues fui una alcaldesa polémica, porque en el 2016 hice un carro alegórico que se decía Bienvenidos Todox, en ese entonces usaba la X, y fui cuestionada porque justamente yo venía del PAN, bueno, había sido candidata propuesta por el PAN, pero tampoco el PAN nunca me ha impuesto una agenda. Eso creo que también es digno de reconocer, que el PAN me ha respetado. Yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión en el Senado de la República, y pues no recibí ningún comentario del PAN de que me dijera pues que no me iban a hacer su candidata a la presidencia por esta situación. Entonces, en ese sentido, yo soy una mujer de libertades, respeto y haré políticas públicas para fortalecer todos los derechos, y obviamente viví la discriminación en carne propia y tenemos que vivir en un país que deje de discriminar a quien sea. La siguiente pregunta te la prepararon, candidata, Ana Paola Morales y René Garibay Waldhausen. René. Vamos a hacer la pregunta compartida. Muchas gracias por acompañarnos, Xochitl. Bueno, el tema que a nosotras nos importa mucho más es la independencia ideológica que tiene. Si bien los partidos te respetan, como comentas, sí existe. Hemos visto en los últimos días y presenciado que te regatean recursos, ¿no?, y apoyo. Entonces, de alguna manera, sí hay una dependencia de los partidos, ¿no? En México estamos viviendo una crisis de representatividad política que no solo nos preocupa a los jóvenes, sino que también el triunfo de la supuesta izquierda en 2018, ahora en 2024, decepciona por completo, ¿no? Y a 2 meses de la elección, no creo que quede claro qué es lo que representa la coalición. Entonces, Xochitl, de verdad, ¿cómo lidiar con una campaña partidista con personajes innombrables a su mando? Esa es la primera parte de la pregunta y René seguirá la segunda. Bueno, pues como mujer
una de mis principales preocupaciones no es solo salir a la calle sola, sino que pueda haber un retroceso en el derecho a decidir sobre mi cuerpo o en mi derecho a ser protegida por el Estado. Entonces, ¿cómo conciliarte como una mujer feminista bajo el manto de dos partidos que históricamente han votado contra los derechos de las mujeres? Bueno, muchas gracias. La verdad de las cosas es que tiene razón, no es fácil hoy representar a partidos políticos, pero no es fácil para Sheinbaum, para mí, porque Morena está llenado de personajes como Manuel Bartlett, está lleno de personajes como Murat, ahora, que hasta hace unos días era un pillo y ahora pues ya lo bautizaron y todo es bonito, como Eugenio Hernández de Tamaulipas, pues que estuvo en la cárcel por sus vínculos con la delincuencia organizada. Y creo que se trata solo de hablar los de acá y pues efectivamente en todos los partidos hay gente buena, en todos los partidos hay impresentables, sería lo que yo te diría. No se escapa ningún partido, hay veces en el verde a una bola de impresentables, por ejemplo cuando hablan que del Seguro Popular se robaban el dinero, pues debían de revisar a Velasco. Chiapas fue de los estados que menos comprobó el Seguro Popular en su momento y ahí está, como si nada, promoviendo la agenda verde, lo vimos entregándole sobres a los hermanos del presidente. Entonces, de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido? Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es, efectivamente, yo no era la candidata de los partidos, un dirigente me dijo, no te equivoques, no te vamos a apoyar, ¿no? Está bien, ustedes decidieron apoyarme, conseguí el millón de firmas, estoy aquí. A diferencia mía y de Sheinbaum, yo sí me atrevo a decirle a la gente que no. Yo sí, ella no. Ella no se atreve a contradecir al presidente y ha hecho cosas inaceptables. ¿Qué hizo cuando se le cancelaron los fondos a la ciencia siendo ella científica? Nada. En cambio, yo en el Senado tuve votos en contra del PAN, defendiendo mis principios y mis intereses, y revisen mis votaciones. Creo que eso habla de una persona. Yo voté a favor, por ejemplo, de la revocación de mandato que permitió que este gobierno llevara esa consulta. Efectivamente, podría ser politizada, pero también creo en el derecho de los ciudadanos a quitar a malos gobernantes. Y yo toda mi vida había defendido eso y no ahora como senadora, pues como que no nos convenía que se aprobara la revocación de mandato, pues yo fui congruente y voté. Yo voté en contra de ministras de la Corte que me parecía que eran impresentables, aunque mi grupo dijeran que había que apoyarlas. Yo no las voté a favor. Entonces, en ese sentido, sí me considero una mujer que dice las cosas y les recomiendo que lean el libro de Ivonne Melgar. Creo que ese libro habla de quién soy. Cuando llego con Fox, le renuncio, chingona se llama. Cuando apoyo la marcha zapatista, abiertamente en el gabinete presidencial, un general del ejército me dice, no, a Marcos hay que detenerlo. No, a Marcos hay que dejarlo, que venga y defienda los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando aprueban una reforma constitucional que no estaba pegada a los acuerdos de San Andrés, yo digo que no sirve. Y Fox dice que sirve. Y me ordenan que tengo que cambiar mi declaración. Y los mando al diablo. Y les digo, no, me voy del gabinete. Yo no voy a salir a decir algo que no pienso. Y el que salió a corregir fue Vicente Fox. Porque yo tenía razón, esa reforma no se apegaba a los acuerdos de San Andrés. Esa soy yo, soy una mujer libre, soy una mujer independiente, que los partidos, tres partidos, a los que sí les reconozco algo, estos tres partidos sí trabajaron por la transición democrática de México. Y en ese sentido voy a representar un proyecto de ciudadanos y de la gente presentable de los partidos, porque las hay. Hay gente presentable en los partidos y lo he dicho, mi gabinete tendré gente honesta, tendré gente trabajadora, pero sobre todo gente capaz. Para mí el tema de la capacidad es importante. Y en el tema de las mujeres lo he dicho claramente, mi pensamiento no importa. Lo que yo piense personalmente no importa. Lo que yo tengo que es garantizarle los derechos a las personas. Y habrá quien decida interrumpir su embarazo, pero habrá quien decida tener un hijo y ambas serán protegidas por mi gobierno.
Muy bien. Finalmente tenemos a Sara Olivares y a Julio Gabriel Reyes. La pregunta, por favor. Bueno, buenos días. Candidata, el tema de seguridad en el país es complejo y multifactorial. La experiencia ha probado que el punitivismo, es decir, la idea de que mayores penas reducen la criminalidad y refuerzan el consenso moral es falso. ¿En ese sentido? En ese sentido, candidata, las estrategias punitivistas en realidad no funcionan en términos de seguridad, pero sí en términos de ganancias electorales, es decir, ganar votos. ¿Qué sentido tiene promover una presión de máxima seguridad y alta tecnología si a la vez usted reconoce a sus propuestas los problemas de hacinamiento y violaciones a derechos humanos? Nuevamente, creo que mi propia historia como senadora va a responder esta pregunta. Yo voté en contra de la prisión preventiva oficiosa. Yo no creo en la prisión preventiva oficiosa. Presenté una reforma constitucional que fue aprobada en el Senado de la República de justicia cívica. Yo vengo de un pueblo de usos y costumbres donde todavía la justicia cívica funciona, donde todavía los delitos menores le causan vergüenza o nos causan vergüenza y los corregimos. Es un tema de coexistencia pacífica en la comunidad o en el pueblo, donde tratamos de respetar y de conducirnos barriendo tu calle, por ejemplo, algo tan simple que se ha perdido en muchos lugares, respetando a la autoridad. Eso es la justicia cívica. Como delegada, impulsé muchísimo el tema de justicia cívica con un city manager, tratando de ordenar, porque aunque no crean, por un cajón de estacionamiento se mataban en mi delegación, se mataban. Por lo tanto, hay que quitarle a la criminalidad, o más bien a los delitos que se llevan, que se judicializan, hay que quitarles todos estos delitos menores que tendrían que resolverse en los juzgados cívicos. Dejar los delitos como secuestro, como robo, con violencia, obviamente, dejar delitos como extorsión, como cobro de piso, feminicidio, todos estos delitos que sí son un cáncer y que están afectando a la sociedad, evitando la impunidad. Necesitamos evitar la impunidad, por eso la propuesta que yo hago es meternos de fondo a los ministerios públicos, meternos de fondo, o sea, que haya los suficientes peritos, que haya la suficiente investigación de cada uno de los delitos para que el juez sí pueda dictar una sentencia. Entonces, en ese sentido, dejo clara mi postura. Lo de la cárcel. El tema fundamental de la cárcel, y a lo mejor no he tenido el tiempo de explicarlo y lo voy a explicar, es que hoy las cárceles son hoteles, son escuelas de la delincuencia. Hoy desde las cárceles se extorsiona. Hoy desde las cárceles se hace todo un trabajo, no es trabajo, ¿verdad? Pero la gente piensa que desde ahí pueden tener un ingreso delinquiendo. En ese sentido, esta cárcel que propongo es una cárcel que ubique ahí a criminales del fuero común que no pueden ir a una cárcel de alta seguridad porque no son delitos federales, para meter orden y control en las cárceles. Pero por supuesto que estamos hablando de una cárcel, no estamos hablando de un sistema como el del Salvador, donde vamos a levantar a miles de gentes, no. Criminales, ¿y por qué te lo digo? Porque yo he hablado con muchas mamás. Por ejemplo, la mamá de Camila. ¿Qué quisiera? Pues quisiera una sentencia ejemplar para el individuo que mató a Camila. ¿Qué quería la mamá de una niña en Fresnillo de 12 años que fue violada, asesinada, tirada? O sea, el tema es que hoy los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel, porque saben que llegan, pagan, viven como en hotel, tienen televisión, tienen jacuzzi y se la pasan a todo dar. Creo que la gente sí tiene que tener miedo de delinquir y saber que si va a la cárcel, la va a pagar. ¿Por qué muchos delincuentes no quieren ser extraditados a Estados Unidos? Porque ya hay orden.
Entonces, lo que yo busco es poner orden en las cárceles, pero no es una política de encarcelar a todo mundo. Muy bien, pues empezamos con las preguntas sorteadas por estudiantes. Les vamos a pedir que nos digan, más que se pongan de pie, ahora que escuchen su nombre. Economía y Derecho, ¿sí? Sebastián de Rondo. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? A ver, la pregunta es la siguiente. Considerando que el país se enfrenta al mayor déficit en los últimos 25 años, ¿cómo piensas darle sostenibilidad a las finanzas públicas sin sacrificar la inversión? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta porque es un déficit súper irresponsable el que tenemos este año. 2 billones de pesos de déficit y bueno, ya el proyecto de presupuesto que está mandando este gobierno pues sacrifica enormemente los ingresos para el año que entra. Entonces, para mí va a ser todo un reto cómo hacer lo mismo con menos dinero. Ahí sí creo que la visión de empresaria ayuda, porque uno sabe lo que cuesta ganarse el dinero. Y de las cosas que yo he visto en el gobierno es que se gasta como si no, pues no sabes de dónde vino, pues te llegó tu presupuesto. Y en ese sentido voy a decir una cosa muy clara. Hay que dejar de gastar a lo güey. México ha gastado demasiado dinero en estupideces. Vamos a suponer que el Tren Maya, no me opongo al desarrollo del sureste. No me opongo a que al sureste le vaya bien. Primero, el ecocidio que se hizo ahí para mí es condenable. No lo comparto. 7 millones de árboles tirados sin ningún impacto ambiental que te permita resarcir el daño ambiental. Miles y miles de perforaciones al piso que le va a generar un daño al acuífero para poner columnas que soporten el tren. Todo eso elevó el costo, porque obviamente el tren iba a pasar por la carretera que ya estaba impactada. Quizás hacer un tren ligero ahí hubiera sido suficiente para no meterte a la selva. Yo hubiera hecho un mayor estudio de ingeniería, pero se gastaron 500 mil millones de pesos. Claro que no hay dinero que alcance. Tiraste 300 mil millones en un aeropuerto que no hiciste. Te estás gastando 260 mil millones de más en una refinería. Pero lo más grave, estás perdiendo 800 mil millones en Pemex Refinación. ¿Quién en su sano juicio le metería un negocio donde pierde y pierde y pierde dinero? Cuando todos sabemos que el petróleo pesado tiene un valor en el mercado y que lo que México requiere es petróleo ligero. Pero obviamente si alguien dice importemos petróleo ligero y exportemos petróleo pesado, va a decir, ¿cómo? La soberanía del país. Sí, pero importamos el 80% del gas. Entonces, ¿a dónde quedó la soberanía? Lo que tenemos que tomar son decisiones inteligentes, decisiones que realmente apoyen el desarrollo del país. Yo hubiera preferido gastar ese billón de pesos en salud, en educación. Hubiera preferido gastar ese billón de pesos en generar las condiciones de seguridad para que lleguen empresas, inviertan y crezca la economía y los mexicanos tengan empleos bien pagados. Para mí, esa es la visión. La educación, un empleo bien pagado y ayudar a salir de la pobreza a quien lo necesite, a que tenga un empujón. Hoy por ahí un ministro decía que yo hablo de programas temporales. Creo que él no se ha enterado. Bueno, exministro, ya saben cuál. Un exministro que yo estoy proponiendo programas temporales. Señor exministro, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es por 12 meses. No es para toda la vida. Ningún joven quiere que lo mantengan toda su vida. Lo que un joven quiere es que le ayuden a salir adelante, que le den herramientas. Bueno, algunos sí. Yo aquí tengo un... Aquí está, por cierto, mi hijo Juan Pablo, que ya se le vence el plazo para salir de casa. Este,
pero bueno, no me veo, él chambea en la empresa, es un chavo que sí le mete duro al trabajo, no va a ser que cuando llegue su mamá presidente decir, no sé a qué me voy a dedicar, no, él ya sabe a qué se va a dedicar, él ya trabaja, gracias. Tiago Yepes, Relaciones Internacionales. Tiago. ¿Dónde estás? Qué bonita letra, ¿eh? Se sabe que la coalición Va por México no tiene coherencia ideológica alguna. Tú personalmente te habías posicionado en pro de derechos humanos. ¿Cómo podemos confiar en ello ahora que has retirado el aborto? ¿Te has quedado callada con el ecocidio o incluso pronunciado en contra de derechos humanos con la megacárcel? Voy a empezar diciéndoles. No es ecocidio, sino terapia de ecocidio. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a 50 personas en Sonora, en Hermosillo. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas cadáveres en Veracruz, unas hieleras, ¿no? O sea, hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo. Y por supuesto que reconozco los derechos humanos. Yo me hice una mejor persona visitando la cárcel cada 15 días. Por supuesto que conozco el dolor, las historias de las personas que ahí están. Pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta de que las personas que cometen un delito lo paguen, respetando sus derechos humanos, pero tener una cárcel donde los delincuentes dejen de operar carteles de la droga y dejen de operar extorsión, cobro de piso, es mi obligación como presidenta hacerlo. Mi obligación como presidenta, jóvenes, es protegerlos a ustedes y a sus familias, y lo voy a hacer. Gracias. Rodrigo Toledo, Economía. Rodrigo. ¿Estás? ¿Dónde estás, Rodrigo? Acá. Hola. Gracias, Rodrigo. Con el avance del genocidio palestino, llegando al punto que no queda un solo hospital en pie, en caso de su presidencia, ¿cómo condenaría o cómo llevaría las acciones del Estado de Israel? ¿Condenaría las acciones del Estado de Israel o sería pasiva la actitud del gobierno? Hay una etapa de mi vida que creo que también está en el libro, de cuando fui parte de la Liga Obrera Marxista en la Facultad de Ingeniería. Todos pasamos por esta parte ideológica de la juventud, de querer cambiar el mundo. Y yo me acuerdo haciendo marchas defendiendo al Estado palestino. Yo creo que hay que separar dos cosas. El ataque terrorista al Estado de Israel fue un ataque que había que condenar, viniera de quien viniera, cualquiera que fuera el país,
que viva un ataque terrorista. Ahí no puede haber una equivocación. Yo en este sentido sí quiero ser bien sincera. Yo tengo dos brújulas para conducir la geopolítica. La primera son mis valores y mis principios. Yo tengo principios de respeto a los derechos humanos y de respeto a la democracia. No me voy a aliar con países que violenten estos derechos humanos. Pero cuando se violenten esos derechos humanos, sea cual sea el país, lo voy a condenar. Y mi otro principio en geopolítica, pues, es la realidad de nuestro comercio con Estados Unidos. De ese hablaré en otro momento si me preguntan, pero obviamente me queda claro que andar coqueteando para otro lado cuando el mayor número de nuestras exportaciones está en Norteamérica, pues sí tenemos que fortalecer esa relación con Estados Unidos. Y por eso he propuesto la creación de una agencia de Norteamérica de aduanas para parar con el tráfico de armas hacia México y para parar con el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Pero en ese sentido siempre voy a condenar cualquier violación de derechos humanos. Me parece que el Estado de Israel tiene ya que parar con esa guerra y buscar una salida a ese conflicto. Y me sumo al llamado de las Naciones Unidas para ello. Emiliano Miranda, Ciencia Política y Derecho. Emiliano. ¿Estás, Emiliano? Hola. ¿Dónde estás? Ah, Emiliano, detrás de la columna, ahí parado, sí. En el contexto de escasez de agua y estrés hídrico, buena pregunta. ¿Qué piensas sobre revisar las concesiones a los actores privados que más agua consumen? Primero decirles que desde hace muchos años, una de las cosas que tampoco se dijo, me tocó colaborar haciendo el pabellón de México en Sevilla en la Expo del 92. Y fue mi primer acercamiento con ingenieros en materia de sustentabilidad. Conocí a los ingenieros que hacían el pabellón de Canadá, conocí a los ingenieros que hacían el pabellón de Japón. Y me impresionó ya como en el 92 el tema de cambio climático era un tema en la agenda. El pabellón de Canadá captaba agua de lluvia, el pabellón de Canadá se ventilaba naturalmente en momentos, obviamente Sevilla, pues 50 grados en un momento es muy complicado. Pero aquí lo realmente importante es que este tema de cambio climático va a ser eje central en mi agenda. Vamos a una economía circular. Esa es absolutamente la idea. Tenemos que cuidar el planeta. Y en materia de agua, ya no hay vuelta atrás. Han pasado muchas décadas sin que hagamos lo necesario. Una de las razones por la que yo le pienso al aeropuerto de Texcoco es porque es el único lugar donde podemos almacenar agua en esta gran ciudad. Para mí lo ideal sería tratar el agua negra, que además en términos ingenieriles pues tiene excremento y jabón, y eso es muy fácil quitarlo. Y esa agua, existe la tecnología para volverla a purificar y reusarla en la ciudad. Eso se llama cerrar la cuenca y dejar de mandar el agua al Valle del Mezquital contaminada. Obviamente hay que mandar agua tratada, tecnificar el campo del Valle del Mezquital para que los campesinos no sufran, pero que puedan regar con mucho menos cantidad de agua. O sea, la tecnificación del campo se debe de hacer. Por cada 2 puntos que reduzcamos de agua en el campo, son 1,000 millones de metros cúbicos de agua para las ciudades, para la industria. Entonces, no tenemos que estigmatizar si le damos agua al campo, si le damos agua a la industria. Hay que obligar a la industria a que reuse su agua, a que la trate, a que haga ciclos cerrados. Y la industria es bastante responsable. Y si alguna industria no lo hace, pues hay que aplicarle la norma, hay que aplicarle la ley. Para eso existe la autoridad y a mí en ese sentido no me tiembla la mano. Y si contaminan, pues hay que aplicarle la ley para que no contaminen. Entonces, el tema es captación de agua, tratamiento de agua, reuso de agua, reparación de fugas
y purificación o potabilización del agua tratada. Ténganme confianza, porque quizá es el tema al que más le entiendo a mi vida, el tema de la energía y el tema del agua. Un par de preguntas más. Es pregunta anónima que no tomamos. Por favor. Pero la está muy difícil. Hay reglas. Porque yo aguanto cualquier pregunta. Y eso lo aprecio muchísimo, pero todos los candidatos que han venido hemos tenido las mismas reglas de que no tomamos preguntas anónimas, pero aprecio muchísimo lo que dices. Daniel Tanús, RI. Daniel, ¿estás por aquí? Hola, Daniel. Bravo. Hola, Daniel. ¿Qué visión y política tienes y harás a favor de la comunidad LGBT+, LGBT+, considerando que el PAN acaba de votar en contra de la prohibición de la ECOSIG? Bueno, quiero decirles un poco que el debate de las terapias de reconversión se dio desde que yo estaba como senadora, y pareciera que no es que el PAN se oponga a que se prohíban las terapias, porque yo platiqué con mis amigos senadores. Es un tema en la redacción. Pero yo tampoco creo que alguien vaya a mandar a la cárcel a un psicólogo por apoyar a alguien que lo va a consultar. Creo que ahí los abogados son demasiado puristas. Pero a lo mejor, como soy ingeniera, pues yo soy laxa en mis planteamientos, y yo voté a favor de que se prohibieran estas terapias, aún con esa redacción, porque me parece que es más importante el derecho de cualquier persona, su derecho humano, a no ser sometido a ninguna terapia. Entonces, en ese sentido, pues yo ahí tuve un diferendo con el PAN. Insisto, quien crea que a mí alguien me impone una ideología, alguien que crea que yo le voy a perdonar impuestos a un empresario, alguien que crea que yo voy a actuar de manera indebida, está equivocado. Soy una mujer que respeta la ley, y en mi convencimiento del apoyo, en su pleno reconocimiento a sus derechos de la comunidad LGBTIQ+, no hay un paso atrás. Última pregunta, por favor. Roberto Moreno Guillén, Economía. Roberto. Hola. Roberto. Dentro de sus propuestas en materia energética se encuentra la transición de Pemex a Emex. ¿De qué manera vas a afrontar la deuda de Pemex en este contexto? Te hablan Galindo. Bueno, ya quedamos en que sí se puede llamar Pemex, porque es Petróleos Energías Mexicanas. Sí cupo. Obviamente hay un tiempo de salida del petróleo. Este puede ser dependiendo de que se consigan nuevos plásticos que no tengan que venir de combustibles fósiles, pero obviamente la extracción de petróleo es el mayor negocio de Pemex, y es justamente el que ha dejado de hacer. Donde Pemex genera dinero es sacando petróleo. Entonces, de entrada, yo le apostaría a la exploración, cosa que también hemos dejado de hacer. Yo sí creo en esta alianza con el sector privado que está en la Constitución y que hoy se ha prohibido por un tema más ideológico que técnico, porque el sector privado tiene la tecnología, el conocimiento, los recursos para hacer esta exploración. Está en la Constitución, ya hay cada vez menos interés del sector privado de entrar a estas áreas, porque pues obviamente muchas empresas están transitando hacia otro tipo de energías. Así es que México creo que perdió años valiosos donde podía haber explorado más y sacado más petróleo, si era lo que le interesaba al gobierno de Morena. Hoy producimos menor petróleo que cuando ellos llegaron. En cambio, las nuevas energías, como la energía solar, eólica, geotermia,
hidrógeno. Son las energías del futuro. El futuro de la energía es la energía eléctrica. Y el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. Entonces, lo que tenemos que hacer con Pemex, pues es, con todo respeto, dejar de perder dinero. ¿Y dónde pierde dinero? En Pemex Refinación. Ahí está el mayor problema. Tengo la confianza que algún día jale dos bocas, algún día, y podríamos tener una refinería más eficiente. Por eso la idea de cerrar estas refinerías totalmente ineficientes, que pierden dinero, que contaminan. Imagínense que siguiera existiendo la refinería de Azcapotzalco, aquí, en la ciudad. ¿Saben por qué la cerraron, jóvenes? Porque se morían los pajaritos. Entonces todo el mundo se empezó a espantar. Caían muertos los pajaritos en la ciudad, ustedes no habían nacido. Y entonces se tomó la decisión de cerrar Azcapotzalco. Es un poco lo que le está pasando a la zona metropolitana de Monterrey. Es una refinería tan vieja que no procesa ya el azufre, que está dañando la salud de la gente de Monterrey. Pero que no se espanten los de Cadereyta, porque ahí se puede poner otro tipo de proyectos energéticos relacionados al hidrógeno, relacionados al almacenamiento de energía. Y por eso yo he anunciado 5 millones de créditos para poner celdas solares en los techos de las familias. Porque realmente yo quiero que las familias dejen de pagar dinero. Aquí el debate es, ¿por qué una tienda de conveniencia paga energía barata? Pues porque ellos tienen el derecho a generar su propia electricidad de acuerdo a la ley. Y nosotros, los pequeños usuarios, le compramos energía al mercado eléctrico mayorista y ahí la energía es más cara. Entonces yo no solo quiero que le baje la energía a las grandes empresas, que también le baje la energía a los consumidores. Ese es lo que para mí es importante. Entonces, a Pemex hay que meterla a la geotermia, hay que meterla al hidrógeno, hay que meterla a otras fuentes de energía, como lo está haciendo cualquier empresa petrolera del mundo. Todas las empresas petroleras están preparando el abandono a los combustibles fósiles. ¿Por qué Pemex no lo tiene que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer son más líneas de transmisión con la CFE para que toda esa energía renovable pues llegue a las empresas y a los hogares. Y aquí hay un hombre que le sabe mucho al coser. Bueno, candidata, agradecemos mucho tu presencia esta mañana en el ITAM. Ha sido un diálogo muy importante que, insisto, es fundamental para tener mayores y mejores elementos para la toma de decisión y, sobre todo, pues que los jóvenes y las comunidades universitarias vayan a votar el próximo 2 de junio. Te agradecemos mucho la presencia. Gracias. Tiene dos caminos, continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz. Hoy la esperanza nos pertenece, la esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle, miedo de enfermar, miedo de soñar. La esperanza de lograr entre todos y para todos. Que tiene por ahí unos sistemas pendientes en Chihuahua. Mira, realmente Claudia siempre ha representado la opacidad. Están en contra de los organismos de transparencia y rendición de cuentas. Tú checa ahí en todos los temas de transparencia de la Ciudad de México, está reprobada. En los últimos estudios sale en último lugar la Ciudad de México en materia de pues, transparencia y corrupción. Y yo creo que ahí pues, los hechos hablan. En ese sentido yo voy a seguir impulsando al INAI. Viste ayer el reportaje sobre la casa de Xochitl, de esta Rocío Nale en Veracruz. ¿Qué opinas al respecto de esta pues mira, manera de adjudicarse una vivienda? No, pues aquí el tema es que una casa, una sobrina,
y que ella vive, pues es el clásico truco de los políticos. No lo ponen a su nombre y la sobrina tiene 35 años, no tiene cómo comprobar esos ingresos para construir una casa de ese tamaño. Pero pues ahí está la corrupción de Dos Bocas, ¿no? Ahí está la corrupción de los contratos que se asignaron a Huerta Madre y muchísimas empresas. Una refinería no puede triplicar su valor. Hoy salió en el INEGI salió el tema de la inversión, la confianza empresarial. En uno de los rubros dice que no hay confianza para nuevas inversiones. Entonces es lo que he venido diciendo, cuando no hay Estado de Derecho no llegan las inversiones, lo que ha llegado es pues, lo que podía llegar de las inversiones que ya estaban en el país, pero nuevas inversiones difícilmente se van a venir a instalar a México porque no hay la confianza. Hoy tuviste este diálogo. ¿Quién fue el dirigente del partido que le dijo que no la quería apoyar? Y dos, ¿cómo quitarle el asco a los jóvenes de los partidos políticos? La verdad... Todo el mundo lo sabe, originalmente yo no era la candidata de ninguno de los partidos políticos, ¿vale? Pero, ¿y el asco de los jóvenes hacia los partidos políticos del que habló usted? Pues es que es la verdad, los partidos, en general a la clase política, yo diría que en general a la clase política a los jóvenes no les tienen la confianza. El mensaje ahora es que usted es candidata de los ciudadanos más que de los partidos. Esto... Siempre he sido la candidata de los ciudadanos, lo he dicho desde el principio, los que me pusieron aquí fueron los ciudadanos, 1,000,000 de firmas habla por ello. Son ciudadanos donde obligaron a los partidos políticos a abrirse. ¿Cómo va tu preparación para el debate? Voy bien, muy bien. Esto es una buena preparación. La señora Sheinbaum tiene miedo, no le da permiso al presidente de venir. Ella nunca va a venir a un diálogo como este con los jóvenes. Sachi, ¿cuál es la propuesta fuerte para los jóvenes? ¿Cuál es la propuesta fuerte para los jóvenes? Yo creo que fundamentalmente apostarles a la educación, una buena educación, pero sobre todo ellos lo que quieren es un empleo o poder emprender sus propios negocios. Sobre el asesinato, perdón, de la candidata a la Cámara Municipal de Celaya, de Morena. Lo lamento muchísimo, de verdad, pues uno que anda en la calle, uno que es candidata sabe lo que se está jugando y en ese sentido yo le mando un pésame a su familia, eso tiene que parar. Yo soy en un México donde ser candidato no te cueste la vida. Ya hay un buen número de candidatos en eso. ¿Sigue minimizando el gobierno federal? ¿Mande? ¿Sigue minimizando las agresiones? A los... Pues son los abrazos a los delincuentes, se han empoderado a los delincuentes. Tenemos que parar esto y pues lo primero es querer pararlo y no seguir pues minimizando los hechos. Lo que pasó en Taxco, lo que pasó en Celaya ayer, habla de un país que, como dijera la Iglesia Católica, pues está desquebrajado. ¿Usted se ha sentido insegura, Xochitl? ¿Usted se ha sentido insegura, Xochitl? La verdad, no. La verdad, sí me siento protegida por el equipo de seguridad que tengo y yo sobre todo apuesto que hacen algo de inteligencia o mucho, pero siempre lo he dicho claramente, me preocupan los candidatos alcaldes, los regidores, los que están a ras de la calle como esta candidata. Y pues ojalá se investigue inmediatamente, se ponga ante la justicia a los responsables. Y cuando me preguntan en las cárceles, pues ahí deben ir estos personajes, estos que matan a una persona con absoluta impunidad. Sí tiene que haber gente en la cárcel, ni modo. Sé que no gusta, pero pues una gente como esa es un peligro para la sociedad. ¿Ya se sabe dónde estaría esta cárcel? ¿Esta megacárcel dónde está? Pues no la he ubicado, pero quizá puede ser una de las que ya están, reestructurarla, pero tiene que ser una cárcel donde vayan personajes de verdad que han delinquido y que de verdad tienen que pagar lo que han hecho. ¿Cuándo vas a visitar Guerrero, Michoacán? Pues pronto, esta semana estaré en el Estado de México. Y la otra semana retomaremos las giras. La Protección Federal, dicen que el partido Morena pidió que la protección a los candidatos locales fuera federal. ¿Usted estaría de acuerdo con ellos? ¿Se sienten más seguros de que así sea? Pues la verdad es que no sé si se va a dar abasto el gobierno federal para proteger a tanto candidato. Ese es el problema. No creo que tengamos tanto personal especializado en la protección, ni inclusive en los estados. No pueden con... proteger a los ciudadanos, imagínate lo que está pasando. Entonces, gracias. Gracias. We'll be right back.
resiste y sal a votar. Hoy nos encontramos en una encrucijada crucial. El momento se acerca y debemos enfrentarlo con valentía y determinación. Resiste. Como sociedad civil, hemos logrado avances significativos en la construcción de ciudadanía. Trabajamos incansablemente para forjar un México maravilloso y es nuestro deber seguir avanzando. A pesar de los desafíos, algunos aún dudan de que México sea un lugar donde todo es posible. Se preguntan si el sueño de nuestros antepasados independentistas y revolucionarios sigue vivo en nuestro tiempo. Cuestionan el poder de nuestra democracia y parecen ignorar las señales de un autoritarismo trasnochado que amenaza con regresar. Pero nosotros somos la respuesta. Nuestra respuesta ha resonado en las calles, defendiendo la libertad, la democracia y nuestras instituciones. Ahora, esa misma fuerza nos llevará a las urnas y centros de votación en todo el país el próximo 2 de junio. Veremos una participación sin precedentes, millones de personas ejerciendo su derecho al voto, movilizándose por México. Esta vez debe ser diferente, nuestra voz puede marcar la diferencia en la balanza, es el enfrentamiento entre democracia y populismo. Somos demócratas jóvenes y maduros, ricos y pobres, del campo y de la ciudad. Somos una nación diversa, personas con discapacidades y sin ellas. Somos México, un crisol de colores, sabores, música y aromas deliciosos. Enviaremos un mensaje al mundo de que estamos más unidos que nunca. Habremos superado el cinismo, la apatía y el temor. Habremos doblado el arco de la historia hacia la esperanza de un México mejor. Resiste, el cambio ha llegado a México y lo celebramos. Sigamos construyendo juntos un país donde todo lo positivo sea posible. Vayamos a las urnas con optimismo, sabiendo que el cambio está aquí. Resiste y sal a votar. Somos Marea Rosa. Muchas gracias. La verdad estoy muy, muy contenta de estar aquí nuevamente en Veracruz, especialmente aquí en este municipio que me encanta sumar, aunque sea verlo de lejos, y decirles a todos ustedes que vienen mejores tiempos para Veracruz. Miguel, vas a ser un gran senador porque tienes la experiencia y el conocimiento, pero sobre todo el amor por Veracruz. Necesitamos senadores fuertes, senadores que nos ayuden a retomar el rumbo del país, así como los diputados federales. Nosotros no vamos a usar el Congreso para destruir al país. Nosotros no queremos destruir la democracia. Nosotros creemos en la división de poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. Creemos en los organismos autónomos como el INAI para que obliguen a los gobiernos a ser transparentes, en el IFT, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, en la COFESE, todos estos organismos que han hecho que el país tenga mayor rumbo y que hoy se encuentran amenazados por la candidata de Morena, que quiere el Plan C, pero el Plan C es para destruir, no para construir. Nosotros queremos un Congreso para que regrese el Seguro Popular. Queremos un Congreso para que podamos sacar adelante leyes que le permitan a los estados, a los municipios, recuperar la seguridad pública. Por supuesto que queremos que el Ejército nos ayude en temas de seguridad y no que se encuentre bacheando carreteras o se encuentre cuidando aduanas o haciéndose cargo de actividades como distribución de libros o vacunas, y que han sacado al Ejército de los temas que son fundamentales. Me preocupa mucho la inseguridad en las carreteras, que es algo que me han venido diciendo las personas. Por eso yo les invito a todos a que nuestros diputados federales, nuestros senadores, salgan a hacer campaña en favor de un proyecto que busca un gobierno de coalición. Queremos poner fin al presidencialismo, a este presidencialismo que toma decisiones muchas veces con el hígado y no con la razón. Hoy nos toca hablar aquí en Veracruz de los temas de infraestructura, y yo no vengo hoy a decir cuál es mi sueño por Veracruz o qué quiero hacer por Veracruz. Ya he hecho por Veracruz. Yo ya he trabajado en Veracruz y justamente
en un tema fundamental en las comunidades indígenas. Les puedo asegurar que la candidata de enfrente nunca ha estado en Ilamatlán. Yo ahí estuve en Ilamatlán, yo estuve en Chincotepec, en Izhuatlán de Madero, en Cosquiwi, en Songolica, en Mixla de Altamirano. En fin, conozco muchísimos municipios de Veracruz, en las Chuapas, estuve en el Poblado 14, que me llamó mucho la atención que no tuviera nombre. ¿Por qué Poblado 14? ¿Por qué Poblado 18? ¿Por qué no se dieron la tarea de ponerles un nombre cuando los reubicaron de las zonas de las presas? Toda esa zona la conozco, conozco sus necesidades. Dejamos electrificados el 100% de las comunidades de más de 100 habitantes aquí en Veracruz. Hicimos el puente del Remolino, un puente muy importante porque el puente anterior ya se estaba cayendo. Entonces, soy una mujer que está convencida, la carretera de concreto hidráulico a Tehuipango. No saben cómo me costó trabajo convencer a Paco Gil, porque eran muchos millones de pesos para conectar unas comunidades indígenas, pero yo le decía que si no la hacíamos de concreto hidráulico, pues todas las carreteras con las lluvias que hay en esa zona de la sierra, pues se deslavaban y al poco tiempo desaparecían. Finalmente, me dice nuestro candidato Pepe Yunes, que acaba de estar por allá y que volvió a usar esa carretera de concreto hidráulico, 20 años después sigue esa carretera. Y justo es lo que requieren estas regiones, obras de calidad, obras de infraestructura. La candidata de enfrente se vende como que ella es científica y que sabe hacer muy bien las cosas. No tiene idea lo que es hacer una carretera en el nudo mixteco donde tienes que hacer cortes de 150 metros de altura para comunicar una región indígena. Ahí son, se necesitan las grandes obras de ingeniería. Por eso me da mucho gusto presentar aquí en Veracruz este decálogo de arranque, Robert, que es lo que yo he podido sentir en esta precampaña como las necesidades más importantes, porque nosotros no vamos a hacer obras faraónicas como la que hizo una candidata aquí, una obra que sigue pues nada más ahí como un monumento a la corrupción, porque el presidente dijo que Dos Bocas estaría refinando en junio de 2022 y que iba a costar 160 mil millones de pesos. El tema es que ya lleva gastados más de 400 mil millones de pesos y lo puedo decir con todas sus letras porque le he dado seguimiento puntual a todas las reuniones de los consejos de administración de Pemex y por más que se han querido ocultar el valor real, gracias a los informes que se han dado a las bolsas de valores en Estados Unidos, hoy podemos saber que Dos Bocas ha costado más de 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos. Por eso alcanza para tantas casas, por eso alcanza para tanta riqueza. Pues imagínate, te gastas 240 mil millones de más. Y bueno, dijeras, pues ya se gastó 240 mil millones, pero ya está refinando, ya estamos produciendo, ya estamos generando riqueza. No, no tiene para cuándo, porque además tenemos un problema. No hay cómo sacar el coque de la refinería. Tenemos un problema, no hay cómo sacar la gasolina de la refinería. O sea, todavía nos falta hacer más inversiones por una mala planeación. Así es que, veracruzanos, no se arriesguen. Yo sé lo que les digo. Yo la viví los 5 años como senadora pidiéndoles cuentas año con año y siempre ocultando la información. Me proponía que me metiera a un cuarto a buscar los contratos cuando esos contratos tienen que ser públicos, cuando esos contratos tienen que estar a disposición de todos los ciudadanos porque es dinero público el que se gastó ahí. Entonces, nosotros, en lugar de gastar y de tirar a la robadera ese dinero, se lo vamos a meter a la infraestructura que sí le sirve a la gente, la infraestructura que la gente necesita todos los días. Y aquí me comprometo, en primer lugar, a construir la segunda etapa del puerto de Veracruz. Necesitamos duplicar la carga para que Veracruz pueda ser ese centro de desarrollo del nearshoring, de la relocalización de empresas y creo que es muy importante, pero no solo duplicar el puerto, sino hacer toda la infraestructura de carretera y ferroviaria de entrada y salida al puerto, porque pues lo ampliamos, pero si no nos pasa lo de Manzanillo, que en Manzanillo ya tenemos
líneas de 18 kilómetros para entrar y salir del puerto, y a los transportistas les vuelve un dolor de cabeza. Entonces, el primer proyecto que estamos planteando, gobernador, es justamente ampliar este puerto de Veracruz, que por mucho el más importante del Golfo, y queremos que sirva realmente como un ancla de desarrollo. Vamos a concluir la carretera que va de Ozulama a Tampico, que ya le falta muy poco y creemos que es fundamental. También concluir la carretera Cardel-Poza Rica, sobre todo la parte del libramiento de Laguna Verde, que es lo que quedó pendiente, porque esa es una carretera también fundamental. Y continuar con la construcción de la carretera Tampico-Ciudad Valles, va a decir, pero eso está en Tamaulipas y eso está en San Luis Potosí. Sí, nada más que conecta a la Huasteca Veracruzana. Entonces, esa carretera es fundamental para la Huasteca Veracruzana. Proponemos construir el libramiento de la zona Córdoba-Orizaba. Ya es imposible prácticamente pensar venir al puerto de Veracruz y no tardarte 6 horas de regreso. Se ha vuelto un dolor de cabeza, inclusive un problema de inseguridad también en esa zona. Y algo que va a ser muy importante para la gente de Boca del Río, pues es construir el puente que une la Riviera Veracruzana con Boca del Río. Yo sabía que, o sea, con ¿cuánto se gastaron? 260 mil millones. Con el 5% de lo que se robaron en Dos Bocas, hubiéramos construido ese puente, imagínense. O sea, gastaron de más 260 mil millones. No sé, Gober, a lo mejor ese puente puede costar 1.500 millones de pesos. Es nada de la robadera que hubo en Dos Bocas. Imagínense cuántos puentes como ese pudimos haber construido para todo el país, cuántas carreteras pudimos haberle dado mantenimiento si la construcción de la refinería de Dos Bocas se hubiera pegado a lo que nos dijeron ellos que iba a costar. Nadie les dijo cuánto debería de costar. Ellos dieron a conocer el precio en el mes de marzo de 2019 y pues lo que ha pasado ha sido catastrófico para el país. El punto 7, pues es algo que parecería simple, pero no se ha hecho, que es darle mantenimiento a la carretera federal 180. Es una carretera que va desde Pánuco a Coatzacoalcos y que atraviesa todo el estado de Veracruz y que es fundamental. Inclusive, pues habría que pensar también en empezar a ampliarla. Ya se empezó la ampliación, necesitaríamos continuar con su ampliación porque es una carretera muy, muy importante. Otra cosa que también suena de sentido común es darle mantenimiento a las carreteras federales en Veracruz. Se le acabó. No, obviamente quiero mucho al ejército. Yo soy hermana de un general del ejército, pero no es el trabajo del ejército estar darle mantenimiento a las carreteras, a los baches. Al rato vamos a ver un militar y le vamos a reclamar el mal estado de las carreteras porque pues ellos no están recibiendo los recursos que deberían de recibir. El presidente se saca el tema diciendo que ya le va a dar mantenimiento el ejército a las carreteras, porque saben que se canceló la partida de mantenimiento en la Secretaría de Infraestructura, que eran 10 mil millones de pesos. Entonces, le vamos a regresar a la Secretaría de Infraestructura, pues obviamente la obligación y los recursos para darle mantenimiento a las carreteras federales, no solo de Veracruz, sino de todo el país, porque es un desastre la situación en la que se encuentran la mayoría de las carreteras. El punto 9, pues también pareciera algo normal, común, como es la seguridad en las carreteras. Es una tragedia. Ya nadie quiere ir de Veracruz a Puebla por el miedo a ser asaltados, por el miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a usar tecnología. Llama la atención cómo nos podemos dar cuenta de cómo asaltan los trailers, cómo en una hora asaltan 2 trailers prácticamente en una carretera. Lo ve todo México, menos la policía. O sea, necesitamos que haya centros de mando sobre las carreteras para que se pueda conectar en tiempo real, pues a través de internet o a través de antenas sobre las carreteras, pues la vigilancia a través de tecnología, porque pues obviamente físicamente es imposible tener desplegados a policías en todas las carreteras, pero sí tenerlos desplegados en lugares estratégicos. Quitamos la Policía Federal de Caminos, pero no pusimos nada.
en su lugar. Y hoy realmente lo que está pasando en las carreteras federales, hace unos días estuve en Campeche y un señor se me acercó llorando y me dijo, tengo dos hijos que son conductores de trailers y vivo angustiado que los maten. Así me lo dijo, vivo angustiado que los maten porque ellos tienen que salir a las carreteras y tienen un gran miedo. Y a lo mejor esto es muy local, pero sí es muy importante que me comprometa aquí a recuperar la escuela de la Marina Mercante, donde le devolvamos al sector civil pues el tema de la Marina Mercante y recuperar sus matrículas. Esos serían los 10 puntos que estamos proponiendo, que son factibles, que son presupuestables. Y bueno, ya les dije, se gastaron 260 mil millones de más en Dos Bocas, 380 mil millones de más en el Tren Maya, ese que se descarriló, costó 380 mil millones de más. No estoy diciendo que no se hiciera el Tren Maya, claro que sí, claro que podría ser una obra interesante para el sureste del país, lo que no se vale es la robadera, lo que no se vale son los audios que escuchamos entre los primos del hijo del presidente y Amílcar diciendo pues que ya pasaron el balastro de mala calidad con un moche, ¿no? Es un cinismo, ¿no? Es decir, cada 3,000 metros cúbicos damos un moche y nos los pasan y no te preocupes ya si se descarrila el tren, esa es otra bronca. Bueno, pues ya se descarriló, ya, ahí está la bronca. Y la bronca es justamente que es una obra hecha al vapor, a la mala calidad y está generando. Otro proyecto fallido es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde pagamos 300 mil millones de pesos de más. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando casi de 1 billón de pesos, 1,000 millones de millones de pesos de dinero que no se ha podido aplicar y que a Veracruz le duele, porque a Veracruz no ha llegado esta inversión. Ese es el dinero que tenían las policías municipales, que tenían las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, las obras de infraestructura. Cuando yo fui funcionaria federal, nada más el Fondo de Infraestructura de Pueblos Indígenas tenía 7,000 millones de pesos. Y el programa de carreteras y caminos rurales llegó a tener 5,000 millones, 10,000, hasta 20,000 millones de pesos. Eso sí había recursos, por eso pudimos hacer esa carretera de concreto hidráulico a Tehuipango y pudimos hacer la de Mixla de Altamirano y muchísimas obras de infraestructura que hoy se dejaron de hacer. Yo les decía en la mañana, díganme una obra que esté haciendo este gobierno en zonas indígenas, una, y no me la van a poder decir, porque hay un abandono brutal hacia las comunidades indígenas, pero como, bueno, ellos lo resuelven con el tema de los programas sociales, pues la gente se conforma, pero no se han dado cuenta pues que al final de cuentas la infraestructura es lo que hace crecer a un país. 5 cosas vamos a hacer para que Veracruz pueda integrarse al nearshoring. La 1 es el Estado de Derecho, la ley va a ser la ley, así de fácil. La 2 va a ser energía suficiente y agua. Le vamos a entrar de lleno al tema del tratamiento de aguas residuales, vamos a tratar el 100% del agua residual, porque ya no va a haber agua, más nos vale que hagamos algo ya, y obviamente energía limpia y barata. 3, tenemos todo este tema de la educación, nuestra apuesta en este programa de jóvenes para que además de tener la beca puedan aprender robótica, inteligencia artificial, inglés, tener una competencia laboral. Es clave si queremos que esos jóvenes se inserten en las carreras del futuro, en los empleos del futuro. 4, infraestructura. Esto que acabamos de anunciar, puertos, aeropuertos, carreteras, cruces fronterizos, que es clave para que llegue la inversión. Y 5, seguridad pública. Si logramos resolver estos 5 puntos, México va a crecer económicamente. Veracruz va a volver a ser el estado desarrollado que debió haber sido siempre y que iba por un camino razonable. Con un gobernador como Pepe Yunes, que sí le entiende, tuve la oportunidad de platicar con él el trayecto de Jalapa aquí a Veracruz, bueno, al puerto, y la verdad, todo es extraordinario, su historia, su vida. La única parte como que no coincidimos fue que él iba a la América y yo al Cruz Azul, pero bueno, de ahí en fuera todo es muy positivo.
y van a tener un gran gobernador y va a contar con el respaldo de una presidenta que le apuesta a lo importante, no a las obras faraónicas. Para mí las obras faraónicas tienen que ver con la salud, con la educación, con la seguridad pública y sobre todo con esta infraestructura que genera riqueza y que hace que vengan los empleos bien pagados para los veracruzanos. Muchas gracias, Pepe. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. En este momento abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Israel Aldave de Reforma nos acompaña esta mañana y quiere hacer una pregunta, candidata. Y ahora sí. Con permiso del candidato. Candidata, a preguntarle, en todo este proceso de intercampaña, en este mes que llevamos de campaña, ha dejado usted muy en claro que nunca fue su intención desaparecer los programas sociales. Pero quiero preguntarle, en caso de ganar las elecciones, ¿usted aumentaría el monto de estos programas sociales? Por decir, a los adultos mayores se les otorga algo así de 6,000 pesos bimestrales, 3,000 mensuales. Si usted tiene contemplado aumentar estos 6,000 pesos. Y dos, en el tema del INE, todos los días desde el gobierno pues se violenta la ley electoral. Hoy fue transmitido un video en el que presuntamente se hace una encuesta al interior del metro donde se habla de las bondades del gobierno de Morena, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Insistir, si va usted a pedirle, insistirle al INE que lleve a cabo esta campaña por la que pues se desgarraron las vestiduras en el Instituto Nacional Electoral, para que se dejen claro que los programas sociales no tienen ningún dueño y mucho menos el gobierno. Muchas gracias, Israel. Básicamente, de las cosas que logré hacer con mi querido Carlos Urrúa fue darnos cuenta que había un monto de gasto corriente en bienestar. Él asumía en paz descanse, que parte de ese dinero se está usando en los servidores de la nación. Realmente los servidores de la nación no se requieren para el programa, para los programas sociales. Hoy tú tienes mecanismos directos donde puedes hacerles las transferencias a los adultos mayores sin tener estos intermediarios, pero este gobierno usó a los servidores de la nación como los elementos que van casa por casa a decirle a los adultos mayores que ese dinero se los manda el presidente de la República. Así de cínicos. Entonces, para de entrada, nosotros quitaríamos a estos personajes porque no vamos a ir estando a acreditar ahora que este dinero se los manda Xochitl Gálvez. Imposible que yo hiciera una cosa de ese tamaño. Y luego, si tú viste un reportaje que se hizo por Héctor de Mouleón, 600,000 tarjetas del bienestar perdidas. Hay una disminución de los adultos mayores por la pandemia de COVID, es obvio que existió, pero había otro tanto de tarjetas de personas que se las quedaban para usar, hacer más uso de esos recursos. Llegamos a la conclusión que con los mismos recursos prácticamente, haciendo un eficiente uso del gasto, podemos dar la tarjeta a partir de los 60 años. Entonces ahí nuestro ofrecimiento es que la tarjeta empieza a los 60 años, porque sí hay mucha gente en México que hoy a los 60 años no consigue trabajo. Esa es la verdad. Es más, desde los 50 diría yo, porque no hemos sido capaces de crecer económicamente. Entonces, el ofrecimiento es que baja la edad. Dos, hoy los adultos mayores están gastando su dinero en comprar medicamentos para la diabetes. El ofrecimiento de la tarjeta Mi Salud es muy claro. Si tú vas a tu clínica y no te dan el medicamento, vas a ir a una farmacia, te lo van a entregar con tu tarjeta y el gobierno le va a pagar a esa farmacia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es como si incrementara, porque ya no va a tener que gastar su dinero ni en medicinas ni en doctores, y lo mismo con la atención médica. En caso de que un adulto mayor no sea operado de una fractura, por ejemplo, en la cadera, que es muy común en ellos, pues va a haber hospitales privados en convenio con el gobierno que lo van a poder operar, porque no es culpa del adulto mayor que el gobierno no lo atienda, él tiene el derecho a la salud, y ahí también la tarjeta Mi Salud va a cubrir la cirugía, porque es responsabilidad del gobierno. Eso es el nuevo seguro popular. El nuevo seguro popular es eso, darle atención médica. Entonces yo diría, se queda igual si creemos que
Hoy los adultos mayores están gastando mucho dinero en médicos particulares. Seguramente ellos van a decir, ¿vas a privatizar la salud? No, los que la privatizaron son ellos, porque hoy la gente está yendo a las farmacias a comprar su medicina, está pagando en particular a sus médicos. Y pasando al tema del INE, esto que hoy hizo el presidente habla de su desesperación, porque él sabe las encuestas reales. Y las encuestas reales, yo estoy acercándome cada vez más a la candidata. Por eso él... toda esta historia de esta aseveración que hizo en la mañanera de que yo iba a quitar los programas sociales, yo todavía ni me perfilaba como candidata presidencial, pero sí como candidata a la ciudad, desde ese momento intentó hacerme daño. Y es algo que ha repetido Morena y la candidata oficial de Morena todos los días, que yo, que el PRI, que el PAN, que el PRD queremos quitar los programas sociales. Y lo hacen porque es su única herramienta. Yo le pediría al INE, ok, me regañaron porque usé una imagen con un logo del INE. Yo diría que es más grave que Morena haga uso del dinero público para promover a una candidata. Eso es mucho más grave y sí le pido al INE que me dé la cita que le solicité, porque ya hay un antecedente de una campaña del INE en 2019. Y aquí yo retomé una propuesta de mi querido Pepe Yunes. Yo inmediatamente dije, claro que tiene razón Pepe, cuando hiciste esta petición al INE que hicieran una campaña para que no se usen los programas sociales. ¿Se acuerdan la campaña Me Veo? Algo así se llamaba, ¿no? Es una campaña, no sé si podamos pasar el video, Carmen, o nos va a regañar el INE, pero es un video que está en las redes, el video del INE, de la campaña donde se pide que no se usen los programas sociales. Es un video de una campaña que existió en 2019. No es una campaña que yo haya hecho, donde se advierte a la gente en 2019 que si alguien los coacciona, si alguien hace uso de los programas sociales, entonces lo denuncien. Eso es lo que yo le pido al INE, que haga una campaña para que la gente se le quite el miedo. Hoy hay una encuesta en El Financiero donde justamente dice que el 70% de la gente que tiene un programa social pretende votar por Morena. ¿Saben por qué? Por miedo. Porque todo el día se la pasan diciéndole los servidores de la nación que si votan por un partido distinto les van a quitar los programas sociales. Obviamente la gente no está contenta con el actual gobierno, no está contenta con la inseguridad, no está contenta con la falta de medicamentos, no está contenta con la corrupción de Rocionale, con su casota que se compró aquí de 50 millones. O sea, la gente no está contenta en Veracruz, pero tiene el miedo. Bueno, eso dicen que vale la casa, yo no soy evaluadora pública, pero sí es muy curioso que diga que está a nombre de la sobrina que tiene 30 años. O sea, que yo tengo varios sobrinos y ninguno tiene ni siquiera una casa de 1,000,000 pesos, ¿eh? O sea, está bien difícil la situación y en ese sentido sí creo que pues vale la pena que revisemos lo que está pasando ahí. Pues María Rivera nos acompaña esta tarde también. Adelante. Sí, del Mercurio de Veracruz, perdón, y de Notiver. Candidata, una cosa que no sé si ya se la hayan preguntado, me imagino que sí. ¿Qué va a pasar? Usted ahorita acaba de decir que tiene un familiar militar y la preocupación es, ¿qué va a pasar si llega usted a la presidencia con los actuales mandos superiores de la Sedena? ¿Por qué? Porque se acaba de publicar que hay una compra de exguerrilleros y de delincuentes de Colombia y que están siendo cooptados por el crimen organizado aquí en México para enfrentar guerras entre ellos, dicen aquí en Veracruz también, que se matan entre ellos, pero eso afecta a la población. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los políticos que han robado? Porque también sabemos que roban y cuánto roban y todo lo que han hecho, pero ¿cómo se va a recuperar esas enormes fortunas que iban para infraestructura? Eso por un lado. Por el otro,
En este sexenio también se regateó mucho el presupuesto a cultura. A mí me asombra que amanecemos con la noticia, yo como periodista con más de 30 años aquí, yo nunca había visto eso, que cerraran el Museo Nacional de Antropología por falta del presupuesto. Y Diego Prieto dice que el INAH va muy bien y que es su mejor periodo. Y sin embargo sabemos lo que está pasando con el patrimonio arqueológico en la ruta del Tren Maya, ¿sí? Entonces eso es básicamente, o sea, ¿cómo devolver? Y otra curiosidad, si llega usted a ganar, ¿usted viviría en el Palacio Nacional? Sí. Bueno, ya fueron demasiadas preguntas, pero primero la de los militares. Los militares tienen una función constitucional muy clara, que es la seguridad nacional. Hoy están afuera con un transitorio, que por cierto yo voté en contra que se ampliara. Yo no estoy de acuerdo con la militarización del país. Quiero mucho a los militares, pero no es su papel estar bacheando carreteras, no es su papel estar cuidando aduanas, no es su papel estar distribuyendo vacunas. Los militares van a estar muy felices de que estén en lo que la Constitución les mandata, que es la seguridad nacional. Es más, hoy justamente, si es cierto esto de los guerrilleros y estas cosas, pues ese es el papel del Ejército, estar cuidando nuestras fronteras, nuestra seguridad nacional, y no los podemos distraer porque los traemos distraídos construyendo un tren. Ahorita seguramente el secretario de la Defensa, en lugar de estar pensando en la seguridad nacional, pensó en la empresa que descarriló el tren porque no hizo los trabajos, ¿no? Se deben de distraer mucho en las obras que están ejecutando, que no es su papel ejecutar. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a ser la responsable de construir las obras de infraestructura, y simplemente los diputados federales van a etiquetar en el PEF el presupuesto en las dependencias. Y si no hay presupuesto etiquetado en la Sedena, pues no va a haber, y ellos no van a protestar porque saben que pues quien mandata es el Congreso. En ese sentido, yo estoy convencida que el Ejército debe de salir de las obras de infraestructura y fortalecer la seguridad nacional. Dos, la corrupción en mi gobierno se va a castigar. No hay duda. Como senadora de la República presenté 33 denuncias. Revisen la historia de Nale conmigo sobre Dos Bocas, no es de hoy. Llevo 5 años pidiéndole cuentas, porque desde hace 5 años no había estudios y proyectos de Dos Bocas. No voy a ser tan técnica, pero de la FEL 1, que es un anteproyecto, se brincaron a la construcción, y ese es el problema por el que estamos en este fracaso. Entonces, en cada comparecencia de Nale en el Senado, yo la cuestionaba sobre la poco transparencia. Entonces, la corrupción se debe castigar, de Ana Gabriela Guevara, de los hijos de Manuel Bartlett, de Nacho Valle con Segalmex, el hijo del presidente con la Casa Gris. O sea, todas estas cosas que yo ya denuncié, pues no es que yo mañana voy a cambiar. Eso están las denuncias, y se deberá de castigar y de vivir. Yo me quedaría a vivir en mi casa, en donde vivo actualmente, que además está a 5 minutos de la Sala Miguel Alemán de Los Pinos, que ahí podríamos tener los eventos. Obviamente Los Pinos se sigue quedando como museo, no tengo ningún problema de regresar a la Casa Miguel Alemán, no necesito 20 cuartos, yo y mi marido solos, más que suficiente una recámara. O sea, puede ser una cabaña si de plano quieren que me vaya a vivir a un lado, pero palacio no se me antoja. Yo no me siento emperatriz de nada como para vivir en un palacio, se los digo sinceramente. Sí. A ver, les voy a pasar el video. Le aclaro al INE que yo no soy la autora de ese video. Yo lo rescaté de las redes sociales, si podemos pasar. ¿Sabías qué se llama ese video? Y ya fue pasado. La entrega de los beneficios. ¿Sí está? ¿Qué? ¿Qué? Nadie puede condicionar la entrega de los beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realizan tanto el gobierno federal como los gobiernos locales o municipales, no pertenecen a los partidos políticos, coaliciones o candidaturas, ya que se pagan con los impuestos de todas y todos. Al estar inscrita o inscrito en algún programa social de salud, educativo, vivienda u otro, te da el derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votes.
Denuncia cualquier anomalía en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el 01800-833-7233 o en www.fepadenet.gob.mx. Y si quieres conocer más sobre los criterios que emitió el INE para garantizar imparcialidad y equidad en las contiendas 2019, visita www.ine.mx o centralelectoral.ine.mx. ¿Sabías? Bueno, esa campaña es del INE Radio, y me parece una campaña súper acertada, porque justo Pepe y yo lo que sufrimos pues es este miedo de la gente a que le quiten los programas sociales, y vaya que Morena se ha sido muy incisiva en ese sentido. Así es que hago un llamado al INE a que me permitan dar una cita. Yo bajé, que por cierto nunca hice espectaculares más que en inteligencia artificial, o sea, no es que los haya puesto, era un ejemplo de lo que se podía hacer, hasta les ofrecí la mitad de mis espectaculares con tal de que hicieran esa campaña en caso que no tuvieran dinero. Pero creo que sí es importante que la autoridad le mande este mensaje a los ciudadanos, que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político. Continuamos con más preguntas. Compañeros de los medios de comunicación, para darle agilidad al tema, les rogaría que fuera solo una pregunta por medio. Muchas gracias. Continuamos con Ariel Rodríguez de La Silla Rota. Adelante. Candidata, candidato, buenas tardes. No me pongo de pie porque hay cámaras detrás de mí. Mi pregunta es sobre el litio, Xochitl. Quería preguntarte, ¿qué va a pasar con Litiomex? Se hizo una reforma para crear esta paraestatal y parece que hasta el momento no han hecho nada, no tienen planes de exploración. Y la candidata Claudia Sheinbaum pues propuso que Pemex sea quien explore. Entonces, ¿qué pasaría con Litiomex y qué pasaría con este mineral necesario? Y yo sí necesito preguntarte si hace unos momentos dijiste veracruzanos no se arriesguen y abundaste en tus conflictos con Rocío Nale. ¿Qué es lo que en verdad le estás advirtiendo a los veracruzanos? Bueno, el tema del litio fue otro debate tremendo, porque, bueno, hay varios tipos de litio. El litio de arcilla, que es el que México tiene, y para procesar el litio en arcilla es un proceso industrial muy complicado. Justamente hoy hay demandas penales porque la empresa a la que le habían dado las concesiones está demandando a México. En fin, eso va a acabar mal. Pero lo más grave es que México no tiene la tecnología para procesar esa arcilla y poder sacar litio. Ya pasaron al menos 3 años de la ley y no hemos sacado un gramo de litio, porque no es una cosa así de que excavas y sacas el litio, es un proceso industrial muy complicado. Hay un litio de salmuera, que es el que tiene Bolivia, que prácticamente el litio está más a la mano y es mucho más sencillo el proceso. México no tiene ese tipo de litio. Entonces nos fuimos con la finta de que el litio era como el oro nuevo, pensando en que lo íbamos a sacar a toneladas, y pues la verdad es que no. Sí me parece que Pemex podría modernizarse explorando algunas áreas de oportunidad. Lo primero es que regrese a la exploración. Lo de Pemex, lo suyo es sacar petróleo. Ahí deja dinero, genera empleos y es el oficio más importante de Pemex. Y también podrían entrar a geotermia. Hoy hay una nota donde la geotermia está abandonada en México. Podrían entrar a la captura de carbón, podrían entrar a diferentes sectores, pero que sean realmente rentables y que hagan que Pemex se vuelva una empresa eficiente. Es falso que yo quiero cerrar Pemex. Yo lo que quiero es que Pemex deje de perder dinero, que se vuelva una empresa eficiente. Y si el litio es una posibilidad, pero yo por el tipo de litio, pues más bien es como un tema minero, en el caso del litio mexicano, que el tema que Pemex podría explorar. Pero pues la respeto. Y la segunda, le advierto claramente a los veracruzanos que la candidata de enfrente echa mucho rollo, porque yo la vi en el Senado, es buena para el rollo, pero es poco eficaz para hacer cosas concretas. La obra más importante que le encargaron fue la refinería de Dos Bocas. Le dieron todo el dinero, toda la capacidad, todo el poder, y ha sido un fracaso. Ese es el tamaño del fracaso de Rocío Nale. Mentira tras mentira. ¿Cómo llevar al presidente a ser el oso de decir que ya estaba terminada la refinería en 2022, cuando veías miles de grúas ahí
sobre Dos Bocas, que ya empezaba la etapa de pruebas. ¿Qué cara dura hay que tener para en 2022 decir que estaban en etapa de pruebas cuando seguían llegando equipos? En 2023 le vuelvo a decir al presidente que ya están cargando el petróleo. Yo creo que ese petróleo ya se pudrió ahí desde que se cargó de junio acá, ya se echó fácil 8 meses cargado. Ella sabe que eso era falso. ¿Con qué cara le dices al presidente una cosa de ese tamaño? Y ahí el presidente va y otra vez le dice, no, que para diciembre estamos refinando. Es obvio que esa refinería tiene una serie de problemas técnicos, porque no es nada más terminarla. Quienes sí le entendemos a la ingeniería, porque yo tengo 32 años trabajando como ingeniera, sabemos que poner a punto una refinería en todo el proceso de monitoreo y control, pues es algo complejo. Yo me comprometo a acabarla, sí me comprometo con los mexicanos a acabarla, pero sí investigar el robadero que ahí hubo. Porque yo misma denuncié que el primer contrato de esa refinería fue para la empresa Huerta Madre, que era de los amigos del compadre de Rocío Nale, probado. Esa en contrato fue de 5 mil millones de pesos a una empresa que se fundó, que se creó una semana antes. Eso se tiene que investigar. Ahí sí no puede haber perdón, porque además se inunda. Además se ve que la empresa no tenía ni la experiencia ni el conocimiento para hacer esa plataforma donde se montó Dos Bocas. Yo, de hecho, el día que fui, fui con mi traje de buzo por las dudas. Eso es broma. Continuamos con Stephanie Ábalos de XEU. Adelante. Hola, hola, buenas tardes por acá. Candidata, una pregunta. Hace unos momentos abordaba el tema del INE y que la regañaron por utilizar el logo. Bueno, el INE ya ha determinado que la podría investigar por hacer aparentemente el uso indebido del logo en la campaña con el uso de programas sociales. ¿Qué opinión le merece? Pues yo aceptaré la sanción por haber usado el logo de manera virtual, pero más bien debería de investigar el uso de los programas sociales a favor de una candidata. Eso sí deberían de investigar, porque lo mío pues fue una imagen, pero yo creo que es mucho más ofensivo que la candidata de enfrente estés usando de manera reiterada los recursos públicos. Aunque se lavó las manos allá en lo de Huatulco, es claro que el alcalde de Huatulco tenía las pipas del municipio, había videos para regar el terreno donde ella tuvo su evento. Eso es obvio. Todo México ve el acarreadero que hacen con millones de pesos. Dice que no sabe de dónde salió los miles de espectaculares que puso en su campaña. El propio Marcelo Ebrard denunció que usaban dinero de la Secretaría del Bienestar. No lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard. Ella dice que no sabe quién puso los espectaculares, pues que el INE investigue, no vaya a ser el narcotráfico. Pues en una de esas, si no sabe quién los puso, o dinero público, porque no se ponen por obra del Espíritu Santo. Karina Aguilar, 24 horas. Hola, candidata, buenas tardes. Preguntarle, lleva ya un mes en esta campaña, ¿cuál es su balance en estos momentos de lo que ha avanzado, de lo que ha dicho las candidatos de enfrente, de lo que usted ha subido en encuestas o cómo las ha visto? Y sobre todo, pues, de todo el tema del proceso electoral, intervención desde el gobierno federal, los gobiernos locales, y también preguntarle cómo se está preparando ya para el debate el próximo domingo. Gracias. Bueno, son varias preguntas. Una, hay 40 resoluciones que el presidente no ha atendido. El presidente es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. El presidente opera desde Palacio Nacional. Por eso el país está en llamas. Porque en lugar de que se levante a ver cómo le hace para controlar la seguridad pública, a ver cómo resuelve el tema de lo que está pasando en Taxco, seguramente ve encuestas, se pone de malas y sale a la mañanera a atacar a la oposición, porque es obvio que estamos creciendo en las encuestas, porque de no ser por el miedo que tiene la gente, no tendría más por qué
estar apoyando un gobierno que les falló. En ese sentido, yo lo que pediría es que el INE sí tiene que hacer algo más enérgico para que el presidente deje de meterse en la elección de una manera tan, tan directa. Yo veo que la campaña va creciendo. Obviamente, ustedes han, como periodistas, han ido a los eventos. Los eventos son orgánicos. La gente que llega, llega por su propio pie, en su mayoría. Hay algunos donde se les ha puesto transporte de apoyo. Pero no es una cosa grotesca de obligar, de acarrear, de intimidar. Y pues en las redes sociales, creo que las benditas redes sociales me están ayudando muchísimo a difundir mi mensaje. La gente está compartiendo de manera voluntaria. Ellos tienen cientos de portales pagados desde presidencia, que por cierto hacen una campaña grotesca contra mi persona. Hablan mucho de mi sobrepeso, cuando ellos mismos critican que se hable del de Citlali, ¿no? Pero a mí me hacen una campaña grotesca en las redes, impulsada por ellos, cosa que la pagan, usan dinero público, pero pues a mí no me quita el ánimo, porque sí me encanta comer, entonces la neta, ¿para qué me hago güey? Gerardo Cedillo, Radio Mil. Les rogamos guardar silencio para concluir lo antes posible. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Para el debate, me estoy preparando desde que era chiquita. Básicamente, durante mis 5 años como senadora, estuve metida en muchos de los temas que se van a debatir, salud y educación. La verdad de las cosas es que el tema de salud, pues aunque nos quieran decir que es como el de Dinamarca, pues aquí en Veracruz saben lo que es un pésimo sistema de salud. La educación, pues lo he dicho claramente, hay 1,500,000 de jóvenes fuera de la escuela. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. El siguiente creo que es mi mero mole, la transparencia y el combate a la corrupción. Y obviamente está el tema de mujeres, le llaman grupos vulnerables, discriminación, pues son los temas que yo he abordado a lo largo de mi vida en comunidades indígenas, personas con discapacidad. Son temas en los que yo me siento fuerte, segura, porque no voy a ir a hablar de qué pretendo hacer, sino qué he hecho. Y creo que en ese sentido hay una congruencia entre lo que digo y entre lo que hago. Hay votos míos. Por ejemplo, yo voté en contra de que hubiera terapias de reconversión, porque estoy convencida de eso. Estoy convencida de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, hay votos míos diferentes a mi bancada, defendiendo mis principios y defendiendo mis convicciones. Estoy absolutamente en contra de que se discrimine a una persona. Entonces, estos temas son los que se van a abordar en el debate. Son temas que conozco, son temas en los que he trabajado, así es que me siento contenta, pero no obstante, hay que seguirse preparando todos los días. Gerardo, adelante. Gerardo Cedillo. Sí, gracias, Xochitl. Saludos, Pepe. Preguntarte, candidata, si ante lo que decías del plan C que ellos están proponiendo, ¿tú propondrías un plan X o con gobiernos de coalición y de reconciliación nacional? Quisiera yo saber cómo llamarías tú este proyecto que, bueno, pues ellos denominan como plan C. ¿Tú cómo lo denominarías, Xochitl? Pues ya me gustó, lo vamos a bautizar con el plan X, porque además el plan X une, son dos líneas que se cruzan y hay un centro. Sí me parece que ningún país puede salir adelante con odio, con división. México lo que necesita es una gran reconciliación y mi compromiso es que una vez que estemos en el Congreso, los propios diputados de Morena van a votar a favor de muchas de las propuestas que yo voy a hacer. Quiero anticipar que prácticamente todas mis iniciativas que se aprobaron como senadora salieron por unanimidad. Tuve la capacidad de convencer a Morena
de que se hiciera la reforma para que las trabajadoras del hogar tuvieran seguridad social. Por ejemplo, trabajamos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para evitar los accidentes viales. También es una reforma constitucional que propuse y que salió. O sea, estoy acostumbrada a sumar, a convencer, no a imponer. Y cuando yo le proponga a los diputados de todos los partidos propuestas para fortalecer la infraestructura, no veo a los diputados de Morena, de Veracruz, uno que otro que gane, ahí por mayoría relativa, votando en contra de construir estas obras de infraestructura en beneficio de su estado. O sea, yo no voy a proponer cosas que atenten contra los mexicanos, voy a proponer cosas en beneficio. Entonces, el Plan X es un plan que suma, es un plan que gobierna para todos y es un plan que pone fin al presidencialismo. Voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres. Lo digo claramente. Este es un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Es un proyecto que va a sumar a ciudadanos de todas las visiones sociales de nuestro país. Rubén Feital, de Canal 11. Acá atrás, candidata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, candidato, candidata. Precisamente usted hacía referencia hace un instante de la encuesta del Financiero que dice que Claudia Sheinbaum lleva 51 puntos, mientras que usted lleva 34 puntos. Esto quiere decir que, bueno, se está acortando la distancia. Pero aparte hay otros datos relevantes en esta misma encuesta. Usted decía de los beneficiarios de programas sociales y en esta encuesta se señala que los que no son beneficiarios, el 36% votaría por Claudia Sheinbaum, mientras el 47% votaría por usted. Y otro dato también que parece insignificante, pero que realmente es relevante, es que a la gente, a un gran sector de la población, pues no le están llegando estas campañas, no tienen una opinión, no están enterados. ¿Qué haría usted para llegar a ese sector de la población que no tiene algún interés en las campañas y que muestran, pues, de alguna manera que no ni les va ni les viene? ¿Qué haría usted para ir por esos votantes? Gracias. Bueno, de entrada agradecer que ya Pepe Yunes esté en campaña, porque Pepe para mí va a ser un replicador de mi mensaje. Mientras yo pueda venir a Veracruz a lo mejor 5 o 6 veces, pues él va a estar los próximos 60 días en Veracruz difundiendo este mensaje que hoy he dado claramente de lo que nos une y que los 300 candidatos a diputados federales estén replicando este mensaje, que los candidatos a diputados locales y candidatos a presidentes municipales lo hagan, diputados locales, diputados federales, senadores, alcaldes, regidores, estamos hablando de 20,000 personas haciendo campaña. Yo creo que el mensaje sí se va a acabar replicando. Por eso era tan importante que ya empezara la campaña en Veracruz, porque Veracruz es un estado clave para que ganemos. Y yo en Veracruz veo ánimo. Yo en Veracruz veo veracruzanos que ya saben lo que es tener un gobernador como el que tienen. Y tener una candidata que ha demostrado ser incapaz, de verdad me da mucha pena porque es una mujer y entre mujeres pues diríamos no se vale descalificarnos, pero yo si hubiera acabado la refinería en 8,000 millones de dólares en el 2022 sería la primera que la hubiera felicitado en el Senado. O sea, pues ni modo, sí, es una chingona, cumplió, acabó, pero la verdad no, y la verdad fue un robadero y eso es lo que me tiene indignada con su actuar. Y tan es así que ayer en un restaurante aquí del puerto vi que la sacaron porque la gente empieza a despertar en Veracruz. Ese es el síntoma de que los veracruzanos ya no quieren. Entonces, a mí me va a ayudar eso para hacer campaña y por eso voy a insistir en que, pues si no que la gente haga sus campañas, los Xochilovers y todos los ciudadanos, avisándole a la gente que no tengan miedo, sí es mejor que lo haga la autoridad, sí sería ideal que lo haga el INE, sería un manotazo en la mesa contra toda la intervención gubernamental en esta campaña. Claro que es una elección de Estado, vean lo que hizo hoy el presidente en la mañana, subir una encuesta, dice que el metro, de verdad, señor presidente, ¿no le importó que se murieran 26 personas?
¿No le importó lo que pasó en el metro de la Ciudad de México, donde un día se quema una estación, donde un día choca el tren, donde otro día se inunda? Es que, de verdad, es que este gobierno no le duele el dolor ajeno. Y lo que hizo hoy en la mañana, exhibiendo un video editado de apoyo a una candidata desde la presidencia de la República, habla del miedo que me tienen, porque saben que les voy a ganar. Última pregunta. Ivette Solórzano de Latinos. Adelante. Una pregunta, candidata. Ayer en su trayecto de Puebla a Veracruz notamos que se sumaron algunos elementos de la Guardia Nacional para escoltarla. Preguntar si se detectó algún tipo de riesgo específico para activar este tipo de protocolo y si es así o no, preguntar si este va a ser el protocolo para el resto de la campaña. Yo, como les he dicho, en esos temas prefiero no preguntar. Yo lo único que le he pedido es que tratemos de hacer el dispositivo de seguridad más discreto posible. A mí me incomoda un exceso de seguridad porque la mayoría de los mexicanos no lo tienen, porque la mayoría de los mexicanos se la tienen que jugar solos. Yo era una persona que iba en bicicleta a su trabajo todos los días. Yo era una persona que se movía por la ciudad en su bici porque realmente pusiera entrona, bravucona, pero pues no le hacía daño a nadie. Ahora que soy candidata a la presidencia, me queda claro que yo represento pues algo ya distinto, ya no soy la Xochitl de la bici, y acepté que el ejército me cuidara por un tema de responsabilidad. ¿Quién mide los riesgos? Ellos. Ellos son los que saben en qué estado corro más riesgo, y pues ellos toman las decisiones. Yo, la instrucción que he dado siempre es tratemos de entrada nunca salir con alarmas ni con patrullas, ni, o sea, de verdad, lo digo sinceramente, pero ahí sí la pregunta habría que hacérsela pues al general secretario o al responsable de la seguridad de los candidatos, porque tengo entendido que nos están cuidando a los tres candidatos, a Jorge Álvarez Maynen, a Claudia Sheinbaum y a su servidora. Muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación. Por cuestión de agenda, ha concluido el evento. ¿Dónde están todos los jóvenes que apoyan a Pepe Yunes? Y somos la solución, vamos a trabajar juntos. De la manera más atenta les pedimos nos ayuden a despejar los pasillos para darle acceso a nuestra próxima presidenta de la República. Ya está leyendo cada mensaje que cada uno de ustedes plasmó en la respuesta de su en ese mural. Este camino puede mejorar. De esta manera se siente el calor de la gente, pero sobre todo de los jóvenes de Veracruz. ¿Dónde están los jarochos? Vamos al frente, por un mejor futuro, por mejores escuelas. Y eso sí, que los jóvenes veracruzanos estamos felices celebrando, recibiendo a Xochitl Gálvez y también a nuestro próximo gobernador de Veracruz, el que va a hacer las cosas distintas, porque los jóvenes queremos y necesitamos este cambio, y Pepe Yunes lo va a hacer. Todos los jóvenes gritamos ¡Jarochos! Él es la mejor opción, me da que se haga. ¡Jarochos, jarochos, jarochos! Este hombre que va a ser de un estado olvidado va a generar nuevas oportunidades y nuevo horizonte para un mejor Veracruz. Un hombre 100% veracruzano que va a gobernar un estado que necesita un cambio y que los jóvenes vamos a ayudar a que sea nuestro próximo gobernador de Veracruz.
Pepe Yules, los jóvenes, estamos contigo. Pepe, Pepe, Pepe. De igual manera, escuchamos el grito de ¡Presidenta! ¡Presidenta! Ya está aquí la mujer que va a cambiar el rumbo de este país. Ya está aquí la mujer que nos devolvió la esperanza a las y los mexicanos. La esperanza cambió de manos. Ahora la esperanza nos pertenece. La esperanza es nuestra. Y ahora la esperanza nos pertenece. Les pedimos, por favor, nos ayuden a liberar el pasillo para recibir aquí a nuestra próxima presidenta de México y, por supuesto, a nuestro próximo gobernador. Y con esa energía en cabina les pedimos por favor que nos repitan este tema, porque estamos listos para recibir aquí. Repítenos el otro, por favor, para recibir aquí a nuestra próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez. ¡Presidenta! 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 Desde muy joven he trabajado. Les pedimos como buen veracruzano. ¡Que se escuche el grito de los jóvenes! ¡Presidenta! 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 ¡Arriba! 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 ¡Presidenta! Con ustedes, la mujer que dejó la esperanza, toda la población, una mujer chingona, sin miedo al éxito, ustedes, la próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez. ¡Escucha el grito de los jóvenes! Con ustedes, el veracruzano de verdad, el caballero de la política, el mejor aliado de los jóvenes veracruzanos, quien será nuestro gobernador de verdad. ¡Bienvenido, Pepe Yunes! De igual manera recibimos a quien será nuestra próxima presidenta de México, ¡Xochitl Gálvez! ¡Presidenta! ¡Presidenta! Esta es la energía de los jóvenes para quien será nuestro próximo gobernador y nuestra próxima presidenta de México, ¡Xochitl Gálvez! Esa es la energía de los jóvenes. Este es el grito de los jarochos. ¿Dónde están los jóvenes chingones? Por tus hijos y familia, por un sueño tricolor, por vivir con
por favor, nos ayuden a tomar sus lugares para dar inicio a este magnífico evento, donde mostraremos la fuerza y la energía de los jóvenes. X24 Veracruz les da la bienvenida a este encuentro juvenil. Les agradecemos a todos los jóvenes de lo largo y ancho del estado que se han dado cita en este gran arranque. Saludamos con gran cariño a la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, a quien será nuestro gobernador de verdad, Pepe Yunes, al coordinador nacional de X24, Juan, no se encuentra presente, una disculpa, pero bueno, a nuestro coordinador de X24 Veracruz, Ángel Ramírez Arroyo. Así también le damos la bienvenida a nuestros coordinadores juveniles de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Bienvenida, Mónica León, coordinadora de Jóvenes Chingones Veracruz. Vania Pérez, coordinadora de Jóvenes PRD. Carlos Rugerio, presidente de la Red de Jóvenes por México. Gilberto Cambranis, presidente de Acción Juvenil. Agradecemos la presencia de nuestros candidatos al Senado de la República, Miguel Ángel Yunes y Sara Ladrón de Guevara. A nuestras candidatas a diputadas federales, Verónica Pulido por Veracruz, Mari José Gamboa por Boca del Río y Patricia Montiel por Emiliano Zapata. Xóchitl, Pepe, los jóvenes veracruzanos estamos con ustedes porque queremos un Veracruz mucho mejor. Con ustedes, Ángel Ramírez, coordinador de X24 Veracruz. ¡Muy buenas tardes, Veracruz! No se escuchó. ¡Muy buenas tardes, Veracruz! Eso. Xóchitl, bienvenida a tu estado. Pepe, bienvenido a tu casa. Es un gran honor y es un gran placer para todo el equipo de X24 Veracruz recibirlos. Saludo con gran cariño a mi querido amigo y líder, Carlos Rugerio. Muchas gracias, querido Carlos. A una joven chingona, entrona y preparada. Una mujer que en un futuro aquí en Boca del Río y Veracruz nos va a dar de qué hablar. Mi querida Mónica León, muchas gracias. Un chavo entrón y veracruzano de verdad, mi querido Gil Cambranis de Acción Juvenil. Gracias, querido Gil. A nuestros próximos senadores de la República, Sara Ladrón de Guevara y Miguel Ángel Yunes, muchísimas gracias. A nuestras próximas diputadas locales y federales, mi querida diputada Mari José Gamboa, muchísimas gracias. A los presidentes de los partidos, Adolfo, Federico, Sergio, muchísimas gracias. A mi querido líder Manuel Guerrero de la CNC, muchas gracias. Y sin omisión alguna, a todos los jóvenes de X24 Veracruz. Veracruz es grande porque grande son nuestras ideas.
Grande es la capacidad de soñar. Grande serán nuestras metas. Pero necesitamos un gobierno y servidores públicos que no nos pongan trabas en el camino, que nos dejen trabajar y, sobre todo, que no limiten nuestra capacidad de soñar. Y para eso nos hemos unido las fuerzas políticas, la sociedad civil, y emanamos de ahí a dos grandes candidatos, una futura presidenta y un futuro gobernador de verdad. A ver, ¡jarochos! ¡Jarochos! ¡Jarochos, jarochos, jarochos! Pero también queremos un México sin miedo. Carlos, Gil, Moni, venga por favor. Porque este equipo sería imposible sin todos ellos, sin su liderazgo, pero sobre todo sin ustedes. Porque este proyecto es nuestro, de los jóvenes preparados, de los jóvenes centrones, que no nos da miedo el éxito. De los jóvenes chingones que nunca nos rajamos. ¿Dónde están los jóvenes priistas? ¡La red! ¡La red! Los jóvenes panistas que se encuentran siempre en acción. ¿Dónde están los jóvenes perredistas que luchan por las causas de México? Ese es el proyecto que junto con Xóchitl, nuestra próxima presidenta, y Pepe, nuestro próximo gobernador, vamos a salir a dar la batalla. ¡Veracruz, están listos! ¿Cómo? ¡Veracruz! No los escuché. ¿Están listos? ¡Sí! Pues entonces, vamos con fuerza, vamos con todo el corazón a rifárnosla junto con Pepe y con Xóchitl Gálvez para rescatar a Veracruz y, sobre todo, hacer equipo. Que no les quepa la menor duda, estamos en el mejor equipo, el equipo de Veracruz. Muchas gracias a todas y todos. Xóchitl, Pepe, por favor, acompáñenos. ¡Veracruz! 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 A nuestro próximo senador de la República, a nuestras diputadas federales, a todos, por favor, senador, diputada. Juntos vamos a dar esta batalla, pero vamos con esos jóvenes preparados y entrones, porque claro, claro que vamos a ganar este 2 de junio. Muchas gracias a todas y todos. Futura presidenta, futuro gobernador, ustedes nos han escuchado y nos han tomado en cuenta. Por eso hemos hecho una dinámica y tendremos la participación de 3 jóvenes que fueron seleccionados aleatoriamente. Con 3 temáticas diferentes. ¿Están listos? A continuación se darán a conocer los nombres de los jóvenes seleccionados. Primera participación, Juliana Borbolla. Juliana, ¿estás aquí? ¿Por dónde te encuentras, Juliana? Ah, excelente. Bueno, hola. Bueno, hola, mucho gusto. Yo soy Juliana Borbolla, tengo 19 años y estudio ingeniería biomédica. Es un gusto estar delante de figuras tan importantes como lo son ustedes. Xóchitl, en verdad soy muy fan de tu trabajo. Pepe, tú eres una figura
Tú eres una celebridad aquí en Veracruz. Y pues es un honor tenerlos aquí adelante. Y pues en verdad espero poder verlos liderando a Veracruz y a México. Bueno, mi pregunta va relacionada con el tema de inseguridad en México actualmente, que muchos veracruzanos pues actualmente vivimos, ¿no? Uno como mujer, bueno, más que nada yo, siento... Ok, ¿ya me escuchan? Bueno, mi pregunta va relacionada con la inseguridad. Actualmente los veracruzanos y sobre todo las veracruzanas no podemos salir a la calle sin sentirnos con miedo de que nos vaya a pasar algo. No puedo tomar un taxi sin miedo a que me secuestren o incluso salir yo sola a la calle o manejar a altas horas de la noche. Entonces, quiero saber qué pueden hacer ustedes para disminuir esa inseguridad que vivimos actualmente. Segunda participación, Octavio Nájera. Octavio, ¿estás con nosotros? Pasa aquí enfrente del escenario, por favor. Mi nombre es Octavio Nájera, soy productor de Aguacate Jazz, soy la segunda generación de productores aquí en el estado del aguacate. Mi preocupación más grande, me acerco más acá, mi preocupación más grande es el tema de la comercialización y los permisos fitosanitarios que no tenemos en el estado. Mi pregunta es clara y es muy sencilla. ¿Cómo vamos a lograr esos permisos y esa comercialización más fácil cuando ustedes lleguen al mandato? Muchas gracias. Por último, tercera participación, Pilar Aguilar. Pilar, ¿estás con nosotros? Chile y Pepe, mi nombre es Pilar Aguilar Martínez, soy egresada en licenciatura en negocios internacionales y mi primera pregunta sería, ¿cuál sería su principal apoyo para prevenir las fugas de cerebro en nuestro país? Ya que muchos jóvenes están yendo a Canadá o principalmente a Estados Unidos. Y segunda sería, ¿cuál sería su plan de apoyo para las pymes? Porque muchos jóvenes igual tienen miedo a emprender, porque no encontramos apoyos tanto en sistemas de hacienda como también en programas económicos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones. En verdad se les agradece bastante. Bueno, ahora ha llegado el momento que todos hemos esperado. Con ustedes, el próximo gobernador de Veracruz, Pepe Yunes. Muchas gracias, Jesús, muy buenas tardes. Muy agradecido con el esfuerzo de convocatoria que nos permite hoy saludar a quien representan ITAN las causas y las razones de participación, las jóvenes y los jóvenes de Veracruz. Yo quiero agradecerle mucho a Xóchitl Gálvez, quien con el apoyo de los jóvenes veracruzanos, de las jóvenes veracruzanas, será la próxima presidencia de la República, en primer lugar, su presencia. El que haya solicitado que quería reunirse con ustedes,
con las jóvenes y con los jóvenes veracruzanos. Y en tercer lugar, candidata, la pasión, la emoción, el cariño con el que centra su trabajo en función de los jóvenes. Eso contagia y eso compromete. Y yo quiero hoy públicamente, en función de ese antecedente, decirle a todas ustedes y a todos ustedes que quiero ser gobernador de Veracruz con el apoyo de los jóvenes veracruzanos. Y que quiero ser gobernador de Veracruz para hacer propias las causas, los sueños, los anhelos, las razones de la juventud veracruzana. Hace 27 años, Veracruz tenía 1.600.000 más veracruzanos en edad productiva haciendo vida en Veracruz. Después de estos 5 años, se ha sumado y se ha engrandado la lista. Nacen mexicanos en Veracruz. Se forman aquí, fortalecen sus aspiraciones, estudian una carrera y si quieren realizarse en esa profesión, tienen que salir del estado. Si quieren ser doctores, si quieren ser ingenieros, si quieren ser arquitectos, tienen que salir a otro estado o a otro país para realizarse profesionalmente. En un estado que lo tiene todo. No lo merece la juventud. Vamos a ganar esta elección para abrir las oportunidades de empleo, sí, pero de realización personal para cada una de las jóvenes y de los jóvenes de Veracruz. Y Veracruz tendrá en Xóchitl Gálvez a una aliada perfecta. A una mujer que tiene claro lo que se puede hacer desde el gobierno para encauzar esta energía, porque tiene visión de futuro y tiene perfectamente claro, por experiencia propia, lo que un joven requiere y necesita para crecer, para salir adelante, para poderse en todos los sentidos realizar. Por eso tendrá Veracruz y los jóvenes veracruzanos en Xóchitl Gálvez la mejor aliada, y la tendrá en Miguel Yunes Márquez, quien será un senador de la República que estará hablando fuerte, claro, preciso por la juventud veracruzana, junto con la doctora Sara Ladrón de Guevara, y en la Cámara de Diputados con Marijose Gamboa y con Verónica Pulido. Un equipo extraordinario que lleve a la imaginaria nacional la grandeza de Veracruz. Le agradezco la invitación, candidata. Le agradezco el interés por Veracruz, pero sobre todo a la próxima presidenta de la República. Todos le agradecemos su devoción por la juventud mexicana, que hoy la hace presente esta tarde. Bienvenida, presidenta. Ahora es el momento de escuchar a quien será la primera mujer presidenta de México. Que se escuche la emoción de los jóvenes, porque está con nosotros Xóchitl Gálvez. ¡Buenas tardes, Veracruz! Buenas tardes, Boca del Río, y buenas tardes a todos. Me encanta estar con tantos jóvenes y tantos adultos colados, pero no pasa nada. No pasa nada. Hoy estamos aquí, este grupo de jóvenes X24, con el que vamos a cambiar el país. Ustedes, chavos, son clave, créansela. Les vamos a hacer un país grande, un país fuerte, un país donde no les dé miedo salir a la calle,
se los garantizo, van a tener a una presidenta que le va a poner control y fin a los delincuentes. Se acabó, se acabaron los abrazos. ¡Vamos a aplicar la ley! Gracias, Pepe. Gracias por encabezar este proyecto. Eres un hombre preparado, un hombre sensible, un hombre trabajador. Y del lado de nuestros senadores Miguel Ángel Yunes y Sara Ladrón de Guevara, vamos a lograr hacer cosas importantes. Sara, tú le entiendes a la educación y me vas a ayudar para que haya cobertura en educación superior. Que ningún joven se quede fuera de la universidad. Que todos los jóvenes que tengan sueños los puedan hacer realidad. Hoy nuestra cobertura anda en el 41%. Y tú sabes... Gracias. Y tú sabes que estas universidades del bienestar han sido un fraude para los jóvenes. Era una buena intención, pero si no les das presupuesto, si no les das los suficientes elementos académicos, pues estas universidades no pudieron ser. Mejor fortalezcamos la Universidad Veracruzana. Fortalezcamos a esas universidades que le puedan dar una opción a los niños y jóvenes. Por eso necesitamos que estén nuestros diputados. Necesitamos diputados porque vamos a tener que ponerle presupuesto a la educación. Allí enfrente hay una disque científica que no hizo nada cuando cancelaron las becas Conacyt, que no hizo nada cuando desapareció la Conavio, que no hizo nada con la ley de ciencia y tecnología, que es una ley que retrocede. Nosotros sí le vamos a apostar a la ciencia y la tecnología y sí le vamos a apostar a la educación. Por eso, Mari José, nuestra candidata a Boca del Río, Verónica, nuestra candidata a diputada federal a Veracruz, y Patricia Montiel, nuestra candidata a Emiliano Zapata, a las tres. Se dan cuenta que son puras mujeres, pero no diga nada, ¿eh? No diga nada. Y obviamente le agradezco a Fernando Yunes que ande por aquí. Gracias. Mi querido Carlos, ¿dónde están los priistas? Gilberto, de Acción Juvenil, ¿dónde están los panistas? Los periodistas con Vania Pérez, eso es todo. Los Xochilovers, ¿dónde andan los Xochilovers? Mi querido Ángel, nuestro coordinador de X24. Dice la candidata, la de aquí de Veracruz, una que no acabó una refinería, una que se robó la lana para comprarse una casota, esa candidata, dice que soy la señora X. ¡Claro que soy la señora X! ¡La señora X24! ¡Claro! Ahí les va, jóvenes, rápidamente. Primero, su seguridad. Antes que nada, quiero que las chicas puedan irse de fiesta, de antro, y no tengan miedo. Eso ten la razón, Juliana. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? Vamos a poner policías municipales y estatales bien pagados. Policías que sus hijos tengan becas
tengan crédito de vivienda. ¿Para qué? ¿Alguien de aquí tiene un papá policía de casualidad? ¿Alguien de aquí? Nadie. Bueno, si alguien fuera hijo de un policía o de una policía, pueden ir a una escuela pública o privada y van a tener beca. Si alguien trabaja en la policía, díganle que los vamos a revalorar para que los cuiden, para que los cuiden como cuidan a sus hijos. Yo los voy a cuidar a ustedes como cuido a mis hijos. Tengan esa certeza. Ya no van a tener miedo para salir. Así es que, Juliana, vamos a tener policías bien pagadas. Vamos a tener policías con tecnología, con patrullas que realmente permitan dar seguridad en los municipios. Octavio, estás preocupado por la sanidad vegetal y animal. Efectivamente, Veracruz tiene un grave problema con la ganadería y ahora con los productos de la fruta como el limón. El Senasica le quitaron más de 1.500 millones. Vamos a recuperar el Senasica, Octavio, para que puedan los agricultores tener la certeza que va a haber un control adecuado de plagas. Y Pilar, entramos al tema. Vamos a tener una agencia para impulsar a los emprendedores, a las micros y pequeñas empresas. Crédito a los jóvenes que quieran emprender un negocio. Con Pepe Yunes vamos a trabajar para aquí en Veracruz haya millones de créditos para aquellos que quieran iniciar un negocio. ¿Quién le gustaría tener su propio negocio? ¡Claro! Todos queremos tener un negocio y van a contar conmigo porque ustedes saben que yo soy empresaria. Aquellas mujeres, como dice la Shakira, que las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos. Va a haber un programa para aquellos jóvenes. ¿Alguno de aquí tiene la beca Jóvenes Construyendo el Futuro? Levante la mano si alguien la tiene. La verdad, la verdad. ¿Alguien tiene la beca Jóvenes Construyendo el Futuro? Vuelvo a preguntar. Tú allá. A ver, ven para acá. ¿No? Bueno. ¿Ya ven cómo hay bien poquitas becas de esas? Bueno, yo lo que quiero es primero que haya un programa que se llama SISI. Sí estudio y sí trabajo. Todos los jóvenes que estudien van a tener el mismo monto de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque hoy la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro es de 3,600 pesos. Y la beca de jóvenes que van a la universidad es de 1,200. No se vale. Tiene que ser igual. Porque debe ser igual de importante estudiar que hacer prácticas profesionales. Pero además de tener la beca, van a estudiar programación. ¿A quién le gustaría aprender a programar? Van a aprender habilidades digitales. ¿A quién le gustaría aprender algo de inteligencia artificial? Aquí. Hoy en la mañana me decía un joven, yo estudio comunicación, ¿de qué me serviría la inteligencia artificial? De mucho, de mucho. Hoy el que no le entienda la inteligencia artificial no va a poder encontrar un empleo de mejor calidad. Y van a aprender inglés. Para que no digan como yo, you have to walk the talk, para que ustedes sí lo digan bien. Van a aprender inglés. Ese va a ser un apoyo que vamos a tener. Y van a aprender alguna competencia laboral. Si por alguna razón dejaste la carrera, pues a lo mejor puedes trabajar de soldador en una empresa. Soldado en frío es algo muy, muy experto, donde pagan a veces mucho mejor que en otras carreras. Entonces, también que tengan esa posibilidad de aprender algo que les permita tener un buen empleo. También vamos a tener un programa bien importante. Como hoy los chavos ya no se casan tan chiquitos, como el Pepe que se casó de 26 y yo de 25,
pero ahora ustedes ya no se quieren casar tan chiquitos, pero no quieren vivir con sus papás hasta los 30, ¿verdad? Quieren tener su depa. ¿A quién le gustaría tener su depa? Vamos a tener un programa de vivienda para jóvenes. Un programa específico de vivienda para jóvenes. Obviamente, ya que se preparen, que tengan chamba, les damos su crédito para vivienda. Eso es muy importante. Por supuesto que para nosotros regresar el CONACYT, las becas al extranjero son claves. Los apoyos a la investigación, a las universidades. Le vamos a apostar a la educación y también esta beca para todos los jóvenes que están en preparatoria, que sea una beca universal. Otro tema que les preocupa. Sí saben que yo no usaba coche, yo usaba la bicicleta para ir a chambear. Todos los días me iba en bici. Bueno, aquí está Indira, que les puede decir que yo llegaba al Senado todos los días a chambear en mi bicicleta. ¿Saben por qué? Porque estoy preocupada por el medio ambiente. Estoy preocupada por el planeta. Esto que está pasando de las sequías, del calor, de los huracanes, es porque el planeta tiene un grave problema de contaminación. Por eso, vamos a trabajar en cuidar el medio ambiente. Yo quiero que regrese la industria petrolera a Veracruz, porque hoy se fue. Están abandonadas muchas zonas como Poza Rica, como Minatitlán, pero esa industria petrolera que no contamina, esa industria petrolera que sí cuida el medio ambiente. Vamos a trabajar en eso. A reparar el daño del Tren Maya. Ya se hizo, ahora lo vamos a reparar. Vamos a reparar, a reforestar, a cuidar el medio ambiente. Jóvenes. Salud y deporte. Son dos temas que vamos a hablar con mucha seriedad. Necesitamos hablar de la salud mental. Yo sé que es un tema que a veces les da miedo hablar, pero hoy tenemos jóvenes con ciertas angustias, por eso van a tener acceso a psicólogos para tomar terapia cuando crean que es necesario. ¡Deporte! Aquí hay muchos jóvenes que quieren hacer deporte. Vamos a trabajar con becas deportivas, con apoyos. Por supuesto que lo que pasó con la CONADE y las, y con todo respeto, la robadera de Ana Gabriela Guevara, eso no vuelve a pasar. Tengan la certeza que vamos a poner una gente que sí le sepa el deporte, pero que no se robe el dinero, porque ahí estuvo muy mal lo que pasó con la CONADE. Queridas chicas, queridos jóvenes, no vamos a tolerar la discriminación. Mi pleno reconocimiento a todos los integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Mi pleno reconocimiento. Su servidora votó a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión. Yo no estoy de acuerdo en nada que atente contra la dignidad de las personas. Soy una mujer que cree en las libertades, pero sobre todo quiero darle un mensaje especial a las personas y jóvenes con discapacidad. El problema no es la discapacidad, el problema son las barreras que tienen los niños y jóvenes con síndrome de Down. El problema es que para los jóvenes y niños con autismo no hay oportunidades. Por eso traíamos el moño azul, porque empieza el mes del autismo. Tenemos que generar oportunidades para los niños ciegos, para los jóvenes sordos. Tenemos que quitar las barreras que les impiden salir adelante.
Ténganme confianza, jóvenes. La única razón por la que estoy aquí es por ustedes, es por su futuro, es por sus familias. Queremos un México sin miedo, un México sin miedo a iniciar tu negocio y que lleguen los extorsionadores a pedirte derecho de piso. Queremos un México sin miedo a enfermarte y saber que no tiene las medicinas. Queremos un México sin miedo a salir a la calle. Por eso tenemos que luchar y trabajar. El proyecto de enfrente le apuesta a que siga la corrupción. Esa corrupción de la señora Nale en la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo es posible que haya costado de 160 mil millones que iba a costar? Oigan bien, hoy más de 400 mil millones. ¿Saben qué, jóvenes? Eso no se vale. Nos dijeron que iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, pero se les olvidó barrerlas. Por eso Pepe Yunes tiene que ser el próximo gobernador. Vamos a apoyarlo con todo a Pepe Yunes. Vamos a ganar en Veracruz. Huele a triunfo en Veracruz. En Veracruz va a ganar un hombre honesto y trabajador como Pepe Yunes. Pepe, Miguel, venga para acá. Vamos a trabajar duro para darle un mejor futuro a Veracruz. Vamos a trabajar duro, jóvenes, porque la esperanza ya cambió de manos. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! El remedio es Xochitl, Xochitl. Toma Xochitl, Xochitl, Xochitl. El remedio es Xochitl. Te voy a dar un remedio para curar todos tus males. Esta receta se toma desde tiempos ancestrales. No necesita inyecciones, no, no. Ni pastillas ni jarabes, no, no. Esta receta está hecha de ingredientes naturales. A mí lo que me duele es la inseguridad. Toma Xochitl, Xochitl, Xochitl. El remedio es Xochitl, Xochitl. Toma Xochitl, Xochitl, Xochitl. El remedio es Xochitl. Me duele la pobreza, fíjate. Me duele ver cada vez más pobres. Toma Xochitl, Xochitl, Xochitl. El remedio es Xochitl, Xochitl. ¿Sabes qué me duele? Me duele que... A ver, DJ, ayúdame con la música. Les pregunto, ¿quieren foto? Vamos a hacerlo de forma ordenada. Todas las personas que se formen por acá van a subir por acá formados y ordenados de este lado. Se toman la foto y bajan del otro lado, por favor. Suben por acá y bajan del otro lado. Me duele que el país esté dividido. Si somos un solo México. Les pedimos que hagan una fila. La fila es para allá. Para que sea de forma ordenada. Tengan su teléfono con la cámara preparada y ayúdenos bajando del otro lado, por favor. Suben de este lado y bajan por acá, por favor. Está bien, el gobierno hay que cambiar. Calles de sequía sin seguridad. Está en tus manos una solución. Es momento de tomar acción. Con mente clara y mucha capacidad. Un veracruzano de verdad. Y si no sabes quién es, te diré.
Welcome 2024, el año de la democracia. Algunos miran falacias donde otros ven esperanza. La izquierda no dialoga, opina con intolerancia, defendiendo un presidente que no les da ni las gracias. Basta de defenderlos y de que los endiosen, siendo pobres a los pobres. Hoy en día los desconocen porque quieren opinar de política. No sé si se apellida Zuckerberg, el único Marx que conocen. Apoyo el socialismo, pero que se los definan. Vamos más pa' Venezuela, yo quería ser como China. Pueden refutarme cada una de mis rimas, pero traigan argumentos y datos en lo que digan. No tengo respuestas inmediatas para dar certeza. Entonces no vengas a debates, porque el problema es que venir a un debate cuando uno no tiene cómo definirlo. Los de Morena preguntando cuánto me están pagando. Son malos debatiendo y también malos rapeando. Quiero que el PRI regrese, pero lo que robaron, pues dice los de frente porque los tienes al lado. Tienen a Laida Sansores peleando con policías, a David Monreal robando en ganadería. Tienen a Lorena Cuellar blasfema de medicina. Los que llamaban corruptos hoy les llaman familia. Tienen a lo peor de ese partido, al chapulín más grande, hasta les escribió un himno. Manuel Andrés, como le dicen los amigos, ya ni pueden distinguir entre ustedes y el enemigo. Que bien cambian de color, hasta parecen alebrijes. Y Morena los acepta, no que son cáncer de México. Pardo dijo que el fin justificará el origen. ¿Qué? Señora, ese fue un discurso maquiavélico. A los de Morena les explico, pongan atención. Maquiavélico, viene de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo. De hecho, deberían de leerlo. Habla sobre el poder y de cómo mantenerlo. Vuelvo a la frase de Pardo, el fin justifica los medios. Fin del paréntesis, continuamos. Entonces, ¿somos o no somos? Dime, ¿estamos o no estamos? Queriendo ser los buenos, terminaron de villanos. Síndrome nos dañan para poder salvarnos. Y embargando el bienestar, les alcanza para comprarnos. Y si les molesta lo que acabo de hacer, aquí están los comentarios, ya lo pueden defender. Solamente un consejo, no vayan a hablar del tren. Venga, Mlover, di lo tuyo, ¿cuánto gana Loret? Podría parecerse a los más grandes líderes de la historia. En eso quizá sí se parezca. Como aquí, por ejemplo. Por supuesto que a Jesús Cristo, pero Mahatma Gandhi, Luther King, man. No, hermanito, pon otro video. Ese es a Tolini siendo a Tolini. Andrés Manuel nunca se llamó a sí mismo Cristo, se comparó con los cristianos. Fuck. Esto es humano. Y es también. No lo digas. Cristianismo. Ay, no puede ser. Resiste y sal a votar. Hoy nos encontramos en una encrucijada crucial. El momento se acerca y debemos enfrentarlo con valentía y determinación. Resiste. Como sociedad civil, hemos logrado avances significativos en la construcción de ciudadanía. Trabajamos incansablemente para forjar un México maravilloso y es nuestro deber seguir avanzando. A pesar de los desafíos, algunos aún dudan de que México sea un lugar donde todo es posible. Se preguntan si el sueño de nuestros antepasados independentistas y revolucionarios sigue vivo en nuestro tiempo. Cuestionan el poder de nuestra democracia y parecen ignorar las señales de un autoritarismo trasnochado que amenaza con regresar. Pero nosotros somos la respuesta. Nuestra respuesta ha resonado en las calles, defendiendo la libertad, la democracia y nuestras instituciones. Ahora, esa misma fuerza nos llevará a las urnas y centros de votación en todo el país el próximo 2 de junio. Veremos una participación sin precedentes, millones de personas ejerciendo su derecho al voto, movilizándose por México. Esta vez debe ser diferente, nuestra voz puede marcar la diferencia en la balanza, es el enfrentamiento entre democracia y populismo. Somos demócratas jóvenes y maduros, ricos y pobres, del campo y de la ciudad. Somos una nación diversa, personas con discapacidades y sin ellas. Somos México, un crisol de colores, sabores, música y aromas deliciosos. Enviaremos un mensaje al mundo de que estamos más unidos que nunca. Habremos superado el cinismo, la apatía y el temor. Habremos doblado el arco de la historia hacia la esperanza de un México mejor. Resiste, el cambio ha llegado a México y lo celebramos. Sigamos construyendo juntos un país donde todo lo positivo sea posible. Vayamos a las urnas con optimismo, sabiendo que el cambio está aquí. Resiste y sal a votar. Somos Marea Rosa. There is an ancient and proven system that has been used many times before to control the masses. History teaches the demagogue how to manipulate weak-minded people. First, you must establish an enemy. Having an enemy is a powerful device to distract people from their own current troubles and look for someone else to blame. Second, you must tell simple stories
with little regard for the truth, so they understand that you, and only you, can solve their problems. Third, you must attack democratic institutions, the Congress, but particularly the press. You must make them also an enemy of the people, so your followers will turn against them for criticizing you. And fourth, you must create a cult of personality, where you live above the law and bring benefit to those who support you as a reward for their loyalty. You must root out all those who are not loyal and give power to family members and others who are willing to sacrifice their own honor in support of you. With these four things accomplished, the gullible will blindly follow, particularly those with deep grievances who are looking for a man to adore as their great leader. We have seen this happen before. We can't let it happen again. Vote. El día en que México ganó su primer mundial. Imaginémonos cosas chingonas. Era el año 2034 y a México le había tocado en el grupo B, con su némesis en los mundiales, Alemania, además de Argentina y Nigeria. Miles de aficionados mexicanos viajaron a Arabia Saudita para apoyar a la selección mexicana que prometía más que nunca. Los jóvenes ya habían ganado algunas medallas en torneos internacionales anteriores, incluyendo la Copa América. La alegría del espíritu mexicano permeaba las plazas y calles del país anfitrión. Sus risas, bailes y cantos contagiaban al resto de la afición, que se unían a la fiesta al son del cielito lindo. Jugaron la primera ronda y pasaron como líderes de su grupo. En México, todos nos reuníamos en los puntos típicos de celebración de cada ciudad: el Ángel de la Independencia, la Macroplaza en Monterrey y la Minerva en Guadalajara. Todos celebrando como hermanos las grandes jugadas de nuestra selección. Cada siguiente partido, los jóvenes jugaban mejor aún. Se sentían fortalecidos y empoderados por el cariño de tanta gente, confiados en sus triunfos de torneos anteriores. Todo comenzó en el año 2024, cuando ganó la presidencia Xóchitl Gálvez, quien era aficionada al fútbol. Tenía muy claro que el impulso al deporte en los niños y jóvenes era de suma importancia para alejarlos de las garras del crimen organizado y de los vicios. Como en su agenda, desde el día 1 estaba el combate a la corrupción, incluyó la limpieza de la CONADE. Por fin se contrataron funcionarios honestos y capaces que destinaron el correcto y adecuado uso de sus recursos. En su agenda también se destacaba la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector privado para promover el deporte y la actividad física. En cooperación con los principales equipos de fútbol, se establecieron escuelas de fuerzas básicas en las localidades más remotas, antes asediadas por el crimen organizado, para detectar y apoyar el talento local e impulsar el bienestar de niños y jóvenes. Se mejoró la calidad y frecuencia de las clases de educación física en todos los niveles educativos, promoviendo el deporte escolar y la detección de talentos. En todas las ciudades se construyeron y rehabilitaron parques, plazas, canchas y ciclovías para promover las actividades al aire libre. Como en el gobierno encabezado por Xóchitl se logró por fin controlar la delincuencia que nos traía asoleados, los mexicanos empezamos a vivir sin miedo y volvimos a permitir que nuestros pequeños jugaran en las calles, donde el fútbol era el rey de los deportes entre niños y jóvenes por igual. Se establecieron también becas deportivas a los mejores jugadores y se impulsó el deporte de alto rendimiento. El gobierno promovió la participación en todos los torneos internacionales posibles. Al deporte en México se le dio la vital importancia que tiene como parte de un estilo de vida saludable, prioritario en un país donde la enfermedad crónica se había apoderado de más del 75% de la población y donde la niñez ocupaba el primer lugar de obesidad en el mundo. En octavos de final eliminamos a Estados Unidos y llegamos a cuartos de final por tercera vez en nuestra historia, donde nos tocó jugar contra Alemania de nuevo. Y como la venganza de Moctezuma por aquella vez que nos eliminaron en nuestro territorio en el Mundial de México 86, ahora nosotros los eliminamos a ellos. Sin poderlo creer, pasamos a semifinales, donde por fin rompimos la maldición. Ante la mirada incrédula de todos, le ganamos en penales a Holanda. Y así pasamos a la final, que nos tocó jugar contra España. México contra la madre patria. Las apuestas corrieron y en cada hogar mexicano había fiesta. El partido se puso intenso. Prometía ir a tiempos extras, pero en el minuto 93, un talentoso jugador mexicano que había participado en el Mundial de Qatar y que esta sería su última participación, anotó un gol de campeonato, finalizando el partido 3-2 con toda la afición mexicana del mundo llorando emocionada al tiempo que cantábamos a coro nuestro hermoso himno nacional. Por fin habíamos ganado un mundial. Y
celular, tu cartera, todo. Pásame ese que lo estás. ¿Cansado de esta triste realidad? ¿Demasiada inseguridad en el país? ¿Los asaltos, las ejecuciones y los narcobloqueos no te permiten estar tranquilo? Te presentamos los nuevos Moren Eyes. Porque tú también puedes ver este país con los ojos de nuestro gobierno. Con un diseño único y exclusivo. Por si las cosas no se ven bien, al menos tú luzcas fenomenal. Precaución, no los use en medio de balaceras para que pueda esquivar las balas. Gracias, Morenais. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Son tuyos. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Son tuyos. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Son tuyos. La irrelevante mayoría pacífica. Todo lo que es necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Conocí a un hombre de la aristocracia alemana de antes de la Segunda Guerra Mundial. Poseía varias grandes fábricas y propiedades. Le pregunté cuántos alemanes eran verdaderos nazis y su respuesta se me quedó grabada y ha guiado mi actitud hacia el fanatismo desde entonces. Muy pocas personas eran verdaderos nazis, dijo, pero muchos estaban demasiado ocupados para preocuparse. Yo era uno de los que pensaban que los nazis eran una bola de tarados. Por eso, la mayoría simplemente nos quedamos sin hacer nada y dejamos que todo sucediera. Luego, antes de que nos diéramos cuenta, nos poseían. Habíamos perdido el control y había llegado el fin de nuestro mundo. Mi familia lo perdió todo. Terminé en un campo de concentración y los aliados destruyeron mis fábricas. La mayoría pacífica fue irrelevante. Rusia estaba compuesta por rusos que solo querían vivir en paz, pero los comunistas rusos fueron responsables del asesinato de unos 20 millones de personas. La mayoría pacífica fue irrelevante. La enorme población de China también era pacífica, pero los comunistas chinos lograron matar a la asombrosa cantidad de 70 millones de personas. La mayoría pacífica fue irrelevante. El japonés promedio, antes de la Segunda Guerra Mundial, no era un sádico belicista. Sin embargo, Japón asesinó y masacró a 12 millones de civiles chinos. La mayoría pacífica fue irrelevante. Las lecciones de historia suelen ser increíblemente simples y contundentes. Pero a pesar de toda nuestra capacidad de razonar, a menudo pasamos por alto los puntos más básicos y sencillos. Los fanáticos vuelven irrelevantes a los amantes de la paz. Los amantes de la paz pasan a ser irrelevantes por su silencio. Muchos amantes de la paz mueren porque la mayoría pacífica no levanta la voz hasta que es demasiado tarde. En cuanto a nosotros, que vemos cómo se desarrolla todo, debemos prestar atención al único grupo que cuenta, los fanáticos que amenazan nuestro modo de vida. México tendría que aprender la lección. Los fanáticos de Morena y Andrés Manuel amenazan nuestra forma de vida. Ya pasó en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Estamos a tiempo de impedir que pase en México, donde la mayoría pacífica, que ya se ha manifestado en las calles, ahora se tiene que volcar en las urnas este 2 de junio. Por la vida, verdad, libertad y prosperidad de nuestro México, estamos con Xóchitl Gálvez. Thank you.